Bueno, pues por no haceros esperar a las personas que ya estáis conectadas y bueno, pues con el fin de que podamos tener los tiempos que tenemos asignados para todas las ponencias, vamos a iniciar, ¿vale? Este seminario. Buenos días a todos y todas y bueno, sed bienvenidos a este tercer seminario que tenemos convocado hoy dentro del ciclo de Desayunos con Talento, que sabéis que está dentro del marco del proyecto Talento Aspace y que el miércoles ya inauguramos con ese primer seminario y hoy continuamos con otra de las áreas que estamos desarrollando dentro del proyecto Talento Aspace, como es la participación de personas con grandes necesidades de apoyo. Me presento para las personas que igual no me conocéis, yo soy Julia, la persona responsable de programas de formación y empleo y simplemente, bueno, daros las gracias antes de nada a las personas que estáis hoy conectadas y en general pues a todos los profesionales que se han conectado a lo largo de estos días y que están inscritos en los seminarios que nos quedan por celebrar. Ahora. En concreto, en este seminario tenemos un total de 72 personas inscritas y en algunos de ellos hemos alcanzado hasta casi las 100 personas. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos y contentas con la acogida que han tenido este nuevo formato. Sabéis que es un nuevo formato de encuentro que hasta la fecha, pues, sobre todo las personas que ya habéis participado en el proyecto, sabéis que veníamos haciendo unas jornadas de fin de curso, por decirlo de alguna forma, que eran presenciales. Ya el año pasado tuvo que ser en formato online y bueno, pues el poder dedicar una jornada a cada una de las áreas que hemos ido abordando en Talento Aspace este año, pues nos han permitido que estéis inscritos pues cerca de 560 personas en el ciclo de seminarios. Por tanto, bueno, reiterarme en daros las gracias y hacer también una especial mención pues a esos profesionales que no estáis participando en Talento Aspace y que aun con todo pues habéis querido estar hoy en este encuentro y en el resto de seminarios. El objetivo de estas jornadas es sobre todo visibilizar, tener este espacio para poder visibilizar pues todo el trabajo que se ha desarrollado en Talento Aspace durante todo este año. Hemos sido 27 grupos de trabajo haciendo una labor brutal y un gran esfuerzo y un gran trabajo. Se han desarrollado recursos con una calidad, bajo mi punto de vista, de 10 y bueno, creo que es más que necesario el difundir, ¿no? y el visibilizar todo este trabajo que hay detrás de estos recursos que en el día de hoy vamos a exponer con todos vosotros y vosotras. También animar a aquellas entidades y profesionales que igual estáis conectados hoy y no estáis participando todavía en Talento Aspace. Por ello, también queremos trasladaros pues, un poco los beneficios, ¿no? de poder participar en este proyecto, en el poder compartir conocimiento a través del trabajo con otros grupos, con otros profesionales de otras entidades. Y bueno, también avanzaros que en breve se va a publicar la convocatoria del 2022, porque bueno, este proyecto sabéis que es un proyecto de continuidad que bueno, pues apostamos 100% por él y tendremos también ahora a continuación un pequeño espacio donde os voy a explicar algunas novedades y fechas importantes que tenéis que tener en cuenta.
También antes de entrar en materia, comentaros brevemente que vamos a grabar las jornadas, de manera que bueno, pues todos los seminarios que vamos a desarrollar a lo largo de esta semana y la semana próxima van a estar a disposición de todos vosotros y vosotras. Las personas que no hayáis podido conectaros en el día de hoy los vais a tener a vuestro alcance. Y bueno, sin más, pues que voy a compartir una breve presentación con todos y todas para comentaros un poco pues, todos estos temas que os estoy comentando. Darme medio segundo y comparto pantalla. Vale, no sé si lo veis bien. Vale. Bueno, un poco por contextualizar, porque ya os digo que aquí tenemos profesionales en el día de hoy que lleváis, pues en muchos casos, casi desde el principio de la primera convocatoria de Talento a Space, como profesionales, pues que igual habéis oído, os ha llegado información desde Confederación de este proyecto, pero que tampoco sabéis muy bien en qué consiste. Entonces sí que quería aprovechar este espacio para contaros de dónde surge y por qué surge este proyecto. La primera convocatoria fue en 2016 y bueno, pues un poco el objetivo era con lo que os indico aquí en esta diapositiva, ¿no? Que queríamos garantizar un espacio a los profesionales para reflexionar, para compartir buenas prácticas entre profesionales de distintas entidades a SPACE sobre distintas materias y conocimientos. Una de las cosas que veníamos un poco identificando, yo que bueno, llevo ya unos cuantos años haciendo jornadas en confederaciones, que se valoraba pues mucho los espacios de descanso, a lo mejor entre ponencias, entre distintas jornadas, ¿no? que íbamos haciendo, de ese compartir con otros profesionales qué se estaba haciendo. Pues yo en este tema tengo determinadas casuísticas, pues mira, nuestra entidad lo estamos resolviendo de esta manera. Un poco estos espacios de compartir, ¿no? De compartir esas prácticas y ese conocimiento. De manera que, bueno, que quisimos desde Confederación crear un espacio, ¿no? Que un poco gestionara ese vacío, ¿no? En todo ese conocimiento acumulado que hay en nuestras entidades que conforman la Confederación. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que os decía, ¿no? Se detectó esa necesidad de intercambiar conocimiento con el resto de entidades y fundamentalmente se crea el proyecto para dar esa estructura, una estructura organizada, ¿no? Que bueno, pues que desde Confederación se pueda liderar grupos de trabajo, espacios compartidos, ¿no? Para poder no solo trasladar ese conocimiento, sino incluso poder generar recursos que puedan estar al alcance de todas las entidades y evidentemente pues con nuestro fin fundamental, que es nuestra misión y visión, ¿no? Dentro de las entidades a SPACE, que es elevar esas cotas de excelencia, ¿no? o mejorar nuestra atención y la calidad de nuestra atención de las personas que atendemos en las entidades, como son las personas con parálisis cerebral. ¿Cómo participar en Talento a SPACE? Esto, bueno, a los que ya estáis es un poco igual repetir, pero bueno, vamos a refrescar, ¿no? Cómo es todo el proceso. Nosotros desde Confederación desarrollamos este proyecto, lanzamos una convocatoria que suele ser para ahora, para noviembre, normalmente para finales de noviembre, y el proyecto se ejecuta desde enero del año siguiente hasta noviembre. Por ejemplo, este año pues lanzaremos la convocatoria en noviembre. Entre noviembre y diciembre lanzamos esa convocatoria, se produce todo el proceso de inscripciones, se conforman los grupos de trabajo y luego desde enero del año que viene a noviembre del 2022 es cuando ejecutaremos el proyecto. En ese primer lanzamiento de la convocatoria, SPACE, o sea, lo que es la Confederación, nos propone una serie de áreas de trabajo y el boletín de inscripción para que todos los profesionales que estéis interesados, bueno, pues también bajo el consentimiento de vuestra entidad de donde pertenecéis, os dé el ok y podáis participar, ¿vale?
Hay una segunda fase que es ya una reorganización de grupos de trabajo. O sea, nosotros recogemos todas esas demandas de los profesionales y agrupamos o hacemos una primera agrupación de profesionales por áreas de interés, ¿no? Nosotros recibimos esas solicitudes y con cada uno de esos grupos también, o sea, digamos que tenemos como dos cribas, que es el área de interés y luego la comunidad autónoma de referencia de ese profesional. Este segundo criterio, digamos, pues es verdad que hasta la fecha, bueno, hasta antes de la pandemia era un poco también influyente a la hora de hacer esos grupos de trabajo. Pero es verdad que como desde que estamos con esta situación de pandemia y la mayoría de las reuniones de estos grupos de trabajo vienen siendo por vía virtual, hemos priorizado sobre todo el área de interés. Es decir, nosotros ahora mismo estamos mezclando profesionales que pueden ser de Galicia con Cantabria o con Cataluña o con cualquier zona de la península, independientemente, porque bueno, el fin común es el área de interés que tenga ese profesional, con lo cual, pues bueno, el criterio de comunidad autónoma ahora mismo está un poco en segundo plano. Además, yo bajo mi punto de vista creo que es incluso más enriquecedor, porque a veces, pues dentro de una misma comunidad autónoma, yo qué sé, por ejemplo en Extremadura, pues es más fácil tener el contacto Aspace-Badajoz con Aspace-Cáceres y no tanto con otras comunidades autónomas. Entonces, el que podamos estar un poco mezclados, profesionales de distintos sitios, creo que es mucho más enriquecedor y al final, pues bueno, casi que nos ha venido bien la situación el poder mezclar profesionales desde distintos puntos de la geografía. Esta propuesta de grupos un poco la conformamos nosotros desde la Confederación y se hace un contraste con las federaciones autonómicas. La manera que tenemos de trabajar es que nosotros desde la CONFE sí que lanzamos el proyecto, la operativa, o sea, lo que es el desarrollo como tal del proyecto lo hacemos nosotros desde la Confederación, pero digamos que el batallaje, el estar día a día con la gestión de los grupos de trabajo lo hacen las federaciones autonómicas, ¿vale? Entonces, lógicamente, nosotros contrastamos con nuestras federaciones que están participando dentro del proyecto, esos grupos de trabajo, se hace una concesión económica y se cierra la operativa. La concesión económica es pues, porque evidentemente no queremos que al profesional que participa le suponga ningún coste la participación en talento, entonces antes, pues bueno, como se hacían reuniones presenciales, destinábamos ese dinero pues, a viajes, a las entidades que estaban participando, pero bueno, también se pueden emplear esos gastos, pues por ejemplo, en cosas que estamos haciendo actualmente, pues en editar alguna guía que se ha generado dentro del grupo, en hacer una píldora formativa, en hacer formaciones. Ahora veréis un poco qué es lo que han hecho estos grupos y evidentemente, pues hay una concesión económica detrás que es la que da soporte a este tipo de gastos y de acciones, ¿vale? Una vez conformados los grupos, empezamos a trabajar, ¿vale? Se hace normalmente una reunión de área con la Confederación donde explicamos la operativa, juntamos pues, grupos de distintas federaciones, pues, por ejemplo, el área de participación de personas con grandes necesidades de apoyo, tenemos nuestro grupo de Aragón y el de Castilla-La Mancha y Extremadura en este caso. Entonces hacemos una reunión con todos los profesionales de este área, explicamos un poco pues, cómo se trabaja, refrescamos cómo es la operativa y se definen los objetivos de trabajo. Estos objetivos, me gusta mucho recalcarlo, es el grupo quien decide quién sobre qué quiere trabajar y para qué se quieren juntar, ¿no? A la hora de abordar el área en el que están inscritos, ¿vale? Confederación no marca esos objetivos, sí que puede hacer un acompañamiento, sobre todo los grupos que se inician, porque a veces es verdad, sobre todo los que comienzan, que están pues, como un poco perdidos y no saben muy bien qué temas a lo mejor tratar, o porque son muchos temas y no se sabe muy bien cómo
abordarlos, pero bueno, hay un seguimiento y un acompañamiento tanto por parte de las federaciones como por parte de la confederación y otros grupos pues que a lo mejor llevan ya un rodaje desde muchos años y ya se plantean cosas muy concretas, pues como elaborar un recurso específico, una píldora formativa, todo dentro del área en el que ellos estén inscritos y se quiera abordar a lo largo del año. Os pongo un poquito así rápido la evolución del proyecto desde 2016, ¿vale? Como veis, pues bueno, ha habido un incremento importante tanto en número de profesionales como entidades participantes. Federaciones, son 6 las federaciones que están participando este año, 8 áreas de trabajo y un total de 27 grupos de trabajo en 2021. Estas son un poco las áreas de trabajo en las que venimos trabajando durante estos últimos 3 años. Sí que es cierto que lo he estado comentando en seminarios anteriores, nuestro objetivo es ir ampliando esas áreas porque uno, vamos viendo que es una necesidad y que van surgiendo cuestiones que creo que es importante incluirlas dentro de Talento Aspace como un área más para poder trabajar. Está pues envejecimiento, alimentación y deglución, sistemas de comunicación, tratamientos y terapias, participación de personas con grandes necesidades de apoyo, sexualidad y afectividad, comunicación interna y externa y modelos de atención. Y luego, bueno, pues tenemos 2 grupos más, porque todas estas áreas, digamos, están conformadas para los grupos de profesionales de atención directa y luego tenemos los grupos de gerencias y de presidencias, uno uno de gerencias y otro de presidencias. ¿Qué tipo de cosas se hacen en Talento? O sea, una vez que conformamos estos grupos, se ponen a trabajar, pues bueno, depende de cada grupo, como os digo, cada uno elige un poco su objetivo de trabajo, algunos objetivos son simplemente conocer, sobre todo cuando se inicia, conocer qué se está haciendo en otras entidades dentro del marco o el área de trabajo, pero como os decía, pues hay grupos que llevan ya un rodaje y se ponen a hacer otro tipo ya de cosas como más concretas, pues como por ejemplo esto que aparece aquí, ¿no? Un protocolo o algún tipo de documento de diferentes tipos, ¿no? Así que quiero recalcar que todos estos recursos, tanto lo que surge de Talento como otro tipo de recursos que se están generando a día de hoy en otros programas de confederación, nuestro objetivo es subirlo todo a CREA. Yo supongo que la mayoría de los que estáis, y si no es así, pues tenéis mi correo y podemos hablar y os explico un poco en qué consiste. Recientemente hemos creado CREA, esta plataforma que bueno, para nosotros era algo que venía siendo una demanda de mucho tiempo desde diferentes vías, desde Talento, desde Aspacenet, mucho antes que desde Talento, ¿no? Era como la necesidad de tener un espacio donde poder compartir pues, todos los recursos que conocemos, que manejamos en las entidades y bueno, pues de aquí, de ese fin o de ese objetivo surge CREA. Es un hecho ya y está, vamos, ya está funcionando, ya va funcionando todo este año. Tenemos ya grupos de trabajo que están ya dentro de CREA, tenemos muchos recursos ya subidos, entonces todo lo que hay en Talento, hablo de Talento pues porque estamos dentro de este proyecto, va a estar subido en esta plataforma y todo lo que hoy veáis que se va a exponer en los grupos de trabajo, os digo igual, va a estar subido dentro de la plataforma, con lo que os animo que todos los que no os hayáis inscrito todavía que lo hagáis y cualquier duda pues reitero que estoy a vuestra disposición. Tenemos también, si queréis trastear y tener más información del proyecto, dentro de la propia web de la CONFE, que sabéis que es www.aspace.org, la página principal, pues igual que están los perfiles de Aspacenet o de la red de ciudadanía, tenemos también el de Talento. Y aquí podéis pues, ver desde un blog que tenemos donde los compañeros y compañeras van subiendo entradas de todo lo que vamos haciendo. También hay recursos subidos, píldoras formativas. O sea, os animo también que si queréis trastear, pues bueno, que tenéis ahí esa,
esa herramienta para poder tener más información del proyecto. Os pongo ahí un par de testimonios de compañeras y compañeros que están participando o han participado en algún momento en el proyecto. Y bueno, sobre todo lo que más destacan así en resumen es pues, que al final es poder participar en una red de conocimiento compartido, ¿no? Que el poder tener una posibilidad de yo contactar con un compañero de otra comunidad autónoma, otro ASPACE, que probablemente tiene una situación similar en cuanto al perfil de persona que está atendiendo en la entidad, el tipo de casuísticas, de situaciones, de problemáticas o de demandas, que a lo mejor en esa entidad lo están resolviendo de tal manera y está funcionando, el poder acceder yo a esa buena práctica pues resulta, claro, muy beneficioso, más allá de posibles formaciones que te puedan dar o una formación igual más reglada. El hecho de poder compartir pues ya es pues algo que como que se pone mucho en valor, ¿no? Por parte de los profesionales que están dentro del proyecto. Siempre al final de año hacemos un cierre de curso, como os decía, pues son unas jornadas que hacemos de puesta en común de trabajos, ¿vale? Que bueno, este año le hemos querido dar este nuevo formato, que lo hemos llamado así, Desayunos con Talento, y bueno, pues creemos que puede ser un formato que a lo mejor ha venido para quedarse, porque la verdad que la acogida ha sido bastante buena. Y bueno, pues sí que resaltar la importancia de estos encuentros para visibilizar, como os decía al principio, el trabajo de los compañeros y compañeras. Fechas y novedades de la convocatoria 2022. Bueno, esto afecta un poco más, esto primero que os pongo aquí, a las personas que estáis participando en Talento este año. Para hoy, 12, os vamos a mandar un cuestionario, el cuestionario de evaluación que os mandamos siempre de cierre del año, ¿no? Para que un poco nos deis ese feedback y esas apreciaciones que podáis tener de cómo ha ido el año, cosas que podamos mejorar, o sea, un poco en esa línea. La convocatoria saldrá publicada el 22 de noviembre, ¿vale? O sea, es la intención, o por lo menos a lo largo de esa semana, con lo que, bueno, pues estar también pendientes de esas fechas, porque sí que os llegará la información. Y el periodo de inscripciones será desde el 22 de noviembre al 10 de diciembre. Crearemos los grupos entre el 10 de diciembre y el 15 de enero, más o menos, bueno, siempre que vaya todo bien y podamos mantener esos plazos. Y luego el desarrollo del proyecto, como os decía, pues desde enero del año que viene hasta noviembre de 2022. Algunas novedades, pues lo que os comentaba al principio, sí que vamos a incluir algunas áreas nuevas que queremos también un poco recopilar de las demandas propias que nos hagáis los profesionales bajo diferentes fuentes de este cuestionario que os decía y otras fuentes de información que tenemos desde Confederación. Queremos hacer un especial hincapié en la difusión de los recursos que se van haciendo en Talento ASPACE y en, como os digo, en todos los programas, ¿no? Pero sobre todo que todo aquello que estamos generando, que tiene tanto valor y tanto trabajo detrás, no se quede en lo subo a CREA y ya está, sino que queremos eso, tener un plan ya cerrado de difusión pues de todos estos recursos que, como os digo, se van a subir a CREA y que no queden simplemente en eso, en que sean compartidos, sino que bueno, se puedan difundir y que de verdad lleguen a todas las entidades, porque son recursos que merece la pena que otras entidades los puedan utilizar y se puedan implementar vamos, en lo que es el conjunto de entidades ASPACE. Queremos también hacer procesos más ágiles en la gestión de la documentación, en la co-creación de recursos y espacios. Lo comentaba en seminarios anteriores, sé que nos ha costado un poco el manejo de CREA, el tema de OneDrive, bueno, cómo eran un poco nuestras herramientas para compartir documentación y un poco la herramienta de trabajo de los grupos,
pues había un poco de lío en qué pongo en OneDrive, qué subo en Crea, que bueno, pues esto voy a hacer un especial esfuerzo por facilitaros un poco la gestión de esta documentación. Haremos varios encuentros de área durante el año, que vamos a un poco a darle más estructura a estos encuentros, porque la verdad es que son encuentros que yo creo que tienen mucho valor, porque os ayuda a estar muy al día de lo que van haciendo otros grupos que están dentro de la misma área de trabajo. Entonces, esto sí que me gustaría darle un poco de estructura y ya, bueno, pues ya os iremos dando más información. Y bueno, pues incorporar pues todas las acciones que me podáis trasladar de mejora para el proyecto, pues igualmente serán incluidas. Esto, bueno, lo estoy poniendo en todos los seminarios porque quiero llegar a todos los profesionales que estáis en talento y sobre todo, pues eso, daros las gracias y felicitaros por el esfuerzo que habéis hecho durante todo este año y, bueno, estos dos últimos años que han sido un poco más duros desde que empezó todo esto de la pandemia, que, bueno, pues a nivel organizativo las entidades sabemos que ha sido todo muy caótico, que pese a todo habéis seguido con la actividad y haciendo cosas de un valor y una calidad, pues eso, de 10, por el tiempo que sacáis muchas veces que está fuera de vuestra propia jornada laboral y que pese a todo pues tenéis ganas de compartir y de aprender y también a vuestras entidades que os permiten y os apoyan en poder participar en este proyecto. Así que sin más, pues no me enrollo más con la presentación, ¿vale? Y vamos a pasar a lo que realmente importa, que son la exposición de trabajos de las compañeras y compañeros que han participado este año en el proyecto. Vale, pues empezamos entonces. Teníamos previsto que iniciara la exposición de trabajos el grupo de la Federación de ASPAZ Aragón, que hoy lo representa Laura Fernández, que es integradora social en ASPAZ Rioja, y Mónica Blanco, que es directora de servicio en ASPAZ Navarra. Bienvenidas, chicas, y cuando queráis, pues tenéis la palabra. Bueno, hola, buenos días a todos y a todas. Yo soy Mónica y bueno, entre Laura, mi compañera, y yo, os vamos a contar, vamos a compartir todas nuestras experiencias y todo lo que estamos trabajando en el grupo de participación. Voy a compartir la presentación. A ver, hemos hecho pruebas y funcionaba. Vamos a ver ahora qué tal. A ver, se ve bien, ¿no? ¿Alguien que me haga así con la cabeza? Y así sí, me... sí, ¿vale? Se ve bien. Vale, muy bien. Bueno, en el grupo estamos ASPAZ Huesca, Navarra, Rioja y Zaragoza. Y para nosotros, la verdad que es un desafío estar en este grupo. Un desafío increíble porque nos está permitiendo descubrir muchísimas oportunidades de trabajo, oportunidades con las personas. Entonces sí que, bueno, nos ha gustado ponerle como título a nuestra presentación Descubriendo nuevos caminos juntos, ¿eh? Este es nuestro objetivo general y principal, que es como un faro para nosotros y que nos va guiando pues, durante todos los años, que no queremos perder de vista. O sea, nosotros, en nuestro grupo, queremos conseguir que las personas con grandes necesidades de apoyo tengan una participación real en nuestras entidades y en la sociedad, ¿vale? Y a partir de aquí, pues cada año, como todos yo creo que habéis hecho en los grupos, pues nos hemos ido marcando objetivos más operativos, ¿eh? Los que lleváis unos años ya, igual hay alguna cosa que nos repetimos y ya la habéis visto, ya nos habéis escuchado, pero sí que no queríamos dejar de contaros un poco el recorrido de donde venimos. Como decía Julia, pues a muchos estamos desde el principio, desde 2017-2018 en el grupo, y lo primero que hicimos fue pues, pensar y conocer, ¿no? Y ver qué queremos hacer, de qué se trata, qué es esto, qué es participar, quiénes son las personas con grandes necesidades de apoyo, ¿no? De quiénes estamos hablando y cómo hacemos este trabajo, ¿no? Entonces empezamos pues, a desarrollar nuestras propuestas, hicimos un documento cero, que eso está también en el CREA y si alguno tiene inquietud podéis acceder, un decálogo de participación y también cuáles eran esas herramientas que iban a facilitar la participación, ¿no? Y desarrollamos una ficha de participación
que en la siguiente fase pues, nos íbamos a poner en práctica, ¿no? En esa investigación de qué resultado nos daba esa ficha, que luego os la vamos a contar, ¿eh? Yo estoy haciendo un poco un repaso primero. En esa puesta en práctica, ahí es donde nos quedamos en 2020, en la pandemia, que no nos vamos a repetir un poco porque yo creo que ya lo comentamos en el encuentro anterior, pero sí que bueno, en 2020 no pudimos avanzar mucho porque las prioridades eran otras, y 2021, que empezamos con muchísima fuerza de venga, este año podemos, la pandemia ya la hemos dejado atrás, pues a medida que las restricciones y los cambios de salud nos iban afectando, pues a veces de manera positiva, ¿no? Permitiéndonos hacer más cosas, pues eso nos generaba también, que me imagino que a más entidades, mucho trabajo a la hora de reorganizarnos, ¿no? Con lo cual, pues con mucho esfuerzo, pero sí que hemos llegado a avanzar en este aspecto, ¿vale? Y la última parte que os queremos contar es pues cómo hemos seguido, ¿no? Y qué idea tenemos para el siguiente año. Ay, me he ido para atrás. Bueno, la base de nuestras reflexiones y de nuestro inicio, yo creo que lo podemos resumir en cuatro puntos, que son como cuatro patas de una mesa, ¿no? Cuatro patas que nosotros consideramos muy importantes para sostener la participación y para desarrollar la participación. La primera es conocer, y ahí es donde primero nos metimos a trabajar, ¿no? Es muy importante conocer a la persona para poder acompañarla en su proyecto de vida. En ese proyecto de vida que la persona la tiene que elegir. Y nosotros tenemos que encontrar la manera para poder conocer, interpretar y saber qué es lo que le gusta y qué es lo que no, ¿no? Y que esa persona pueda participar en lo que quiere, no participar no es estar en todo, ¿no? Sino que en lo que eliges, en lo que te gusta, en lo que te divierte, en lo que te hace sentir bien. Y además participar compartiendo, ¿eh? O sea, compartir con los demás. Como os decía, participar no es solo estar en el grupo, no es solo estar en la salida, ¿no? Tienes que influir de alguna manera al grupo, a tus compañeros, a la entidad. Para ello, una cosa importantísima es que nosotros, nuestra actitud, ¿no? El adaptar las actividades, el espacio, el servicio, para que cada persona pueda hacer real esa participación. Laura, sí, estás por ahí, ¿no? Sí, sí, estoy aquí. Ah, sí. Entonces, este es un poquito el decálogo que hicimos, que lo tenemos también un poco como guía y que aunque es una de las cosas que ya os hemos presentado, sí que queríamos destacarla. Con esto fue un poco con lo que cerramos, como decía Mónica, el año anterior y lo que nos dio impulso para, pues tal vez diseñar los objetivos que nos planteábamos en este nuevo 21. Entonces nos parecía importante recordarlo. Y porque sí que son los puntos, los 10 puntos que igual recogen un poco la forma en la que queremos trabajar o dar voz y participación a las personas de las que estamos hablando, ¿no? Primero porque la participación es un derecho independientemente de las características de la persona, por el hecho de ser, ¿no? Este derecho se complementa con el derecho a recibir apoyo, igualmente independientemente de la intensidad de este. Luego es evolucionar hacia alternativas en las que se reconozca y se potencie la diferencia. Ahí también veíamos una oportunidad de trabajo porque al final generar oportunidades diferentes y experiencias diferentes para ellos era la forma en la que íbamos a seguir conociendo a las personas. Como comentábamos antes, ¿no? Como uno de esos cuatro pilares de los que hablaba Mónica. Participar, que no es desarrollar estrategias para que las personas se encajen en los sistemas, sino que estos, digamos, los sistemas cambien para que las personas puedan ser tenidas en cuenta, sin necesidad de que sean ellas las que tengan que hacer el esfuerzo de transformar su forma de ser. Y luego, para muchas personas, participar es simplemente sentirse bien y ser tenido en cuenta, ser reconocido en los escenarios de la vida personal. Depende del interés de la persona. Y no tenemos por qué participar en todos los ámbitos y aspectos de la vida. Lo mismo que nosotros lo elegimos libremente, pues es importante el no caer en el automatismo de por el hecho de participar en más sitios van a estar mejor, ¿no? Sino que vayamos teniendo un poco más de precisión a la hora que vamos conociendo a las personas
en ofrecer las alternativas que sean pues, diferentes para cada uno, sabiendo que esto nos lleva a errores, ¿eh? Que para saber dónde tienen que estar a gusto, pues muchas veces tendremos que pasar por sitios en los que muestren o que los intereses van cambiando, porque claro, la vida y la evolución de la persona, como estas personas, ¿no?, de grandes necesidades de apoyo, pues puede ser que se vayan haciendo mayores y sus gustos también vayan cambiando como los de cualquiera. Pues participar significa tener presencia, colaborar, intervenir, cooperar y contribuir y aportar e influir. Esto nos parecía también muy importante dejarlo claro. Necesitamos desarrollar formas que nos permitan... Ay, perdón, ¿eh? Que tengo aquí y no podía leer bien. Sí, sí, tenemos ahí, ¿verdad? El conocimiento de las personas y sus claves de interacción y comunicación. De ahí, de este punto, es de donde nace y de donde hemos invertido el esfuerzo este año. Y bueno, luego os contaremos un poco cómo nos ha ido. Necesitamos proteger y asegurar, pero no sobreproteger. Yo creo que esta línea también de trabajo, tanto de nuestro grupo, Mónica, Begoña y las diferentes personas que participamos, como todos los que estáis ahí, pues esa es la línea en la que siempre andamos trabajando. Y para participar favorecemos una intervención proactiva entre la persona y su entorno. La participación implica un trabajo individual, grupal y social. Esto era un poco el... Eso, sí. Claro. Sí, eso es. ¿Y cuáles son las herramientas que vimos que facilitan o apoyan que esa participación sea real y posible? Pues por un lado la comunicación y entender que algunas personas no nos pueden decir qué es lo que quieren, ¿no? Pero interpretar como comunicación todas sus respuestas a los distintos estímulos, ¿no? Para así llegar a conocer qué es lo que la persona quiere y lo que no, qué es lo que le gusta, en qué sitios o en qué actividades está disfrutando, ¿no? Por otro lado, nuestra actitud, o sea, una actitud proactiva, una actitud que se adelante a ser partícipe a la persona en nuestros servicios y en las actividades. Adaptando no tanto los espacios físicos, sino también los servicios y las actividades, como comentábamos antes, para poder facilitar esa participación, tanto a nivel individual como a nivel grupal y también llegar a la sociedad, ¿eh? Ese conocimiento compartido con y de la persona. Buscando actividades significativas, actividades, no quedarnos solamente en los cuidados básicos, ¿no?, sino buscar actividades que sean importantes para la persona y además llegar a desmenuzar esa actividad para ver en qué proceso, en qué parte de la actividad cada persona puede participar, ¿no? Igual no puede participar en toda la actividad, pero puede participar en esto, ¿no? En esto, junto a sus compañeros o con los profesionales, está siendo parte, ¿eh?, de lo que estamos realizando. Y luego con una visión más holística de la persona, ¿no? O sea, no ver una suma de cosas que puede hacer, sino ver la persona en su conjunto. Bueno, con todo esto que os hemos contado, esta es la ficha con la que trabajamos, ¿eh?, que partió un poquito de Aspace Vizcaya, que tenían esta ficha de comunicación ya hecha. Y nosotros la empezamos a utilizar para, si os acordáis, esas cuatro patas que os decía, esas dos primeras de conocer y elegir, pues conocer cuál era la respuesta a los distintos estímulos de cada una de las personas para saber en qué actividades o qué actividades elegía según sus respuestas a los distintos estímulos, ¿eh? Entonces, esta primera parte de la ficha es como una recogida de información a través de la observación. Mónica, que luego también en esto de conocer comentábamos que, claro, cuando trabajamos con personas de más necesidades de apoyo, nos planteábamos que el conocer a una persona significa cuando también, de ahí nació todo este interés por mostrar todo desgranado, en la medida en la que yo mejor conozca a una persona, se demostrará o me veré si la conozco bien cuando soy capaz de transmitírselo a otro. Por eso, de alguna forma, el buscar herramientas que pudieran dejar eso reflejado. No cuidando siempre mucho, por supuesto, la intimidad. Sí, eso es. Sí, para tener esa actitud proactiva del profesional, ¿no?, y de quienes estamos acompañando. O sea, que todos tenemos que tener esa información de lo que le gusta y lo que no, cómo está esa persona. Y luego la segunda parte de la ficha es como un resumen en el que
en el que el objetivo es tener en 3 o 4 imágenes, de una manera sencilla y accesible a todas las personas que apoyan a cada uno, los aspectos más importantes de cuando está contenta, cuando no, pues en qué momento tiene una crisis y lo tenemos que saber reconocer. Esa era la segunda parte y el resumen final del artículo. Esto es lo que más nos ha costado, el poner en práctica la ficha, porque sí que es cierto que al principio nos dábamos cuenta, bueno, nos pasó parecido en todas las entidades, que tenemos muy claro cuando una persona se enfada o cuando una persona no le gusta algo, pero no teníamos tan claro cuando realmente estaba disfrutando, ¿no? O sea, esa observación que hacemos a cada una de las personas, todos, por necesidad, teníamos muy claro, pues mira, esto no le gusta, esto no lo hagamos, ¿no? Pero esto lo está disfrutando, esto quiere hacerlo, o sea, con estas personas le gusta estar, pues hasta ahí no habíamos llegado, ¿no? Entonces ese trabajo de observación fue, la verdad, que muy, muy enriquecedor. ¿Qué aciertos tiene esta ficha? Pues por un lado eso, que recoge muchísima información muy útil para trabajar con la persona y para dar realmente el apoyo que necesita. Por otro lado, que facilita que la persona sea protagonista de su vida. Y a raíz de este ejercicio, pues empezamos en general en todas las entidades a redactar tanto la ficha como otros documentos en primera persona. O sea, que sea la persona quien realmente nos dice qué apoyo se necesita, ¿no? Con ese documento que está al final siendo... Ahí hicimos una práctica real ahí que fue muy interesante porque además la hicimos, claro, online, pero leyendo diferentes documentos que teníamos de las personas, como los hemos solido redactar hasta el momento, que claro, todos estos caminos son necesarios para ir aprendiendo unos nuevos, no porque antes se hiciera ni mal ni muchísimo menos, y el ponerlo en primera persona y auditivamente... sentías que la persona estaba ahí, y si a eso le añades que en muchas ocasiones el incluirles físicamente empieza a tener mucha más presencia y mucha más importancia, pues son cambios pequeños que nos damos cuenta que realmente sí que te llevan a colocarte de una forma diferente. Sí, sí, o sea, no es lo mismo leer la transferencia se hace en grúa de la silla a la cama. Que tú leas, para sentarme en la silla tienes que usar la grúa porque con eso me siento más segura, ¿no? O sea, a la hora de redactarlo es diferente, el esfuerzo es mayor, pero es mucho más, el resultado es mucho más enriquecedor, ¿no? Y cuando lo lees también te impacta de otra manera, ¿no? Y a medida que íbamos avanzando con la ficha, también veíamos que, bueno, nosotros habíamos enfocado el trabajo desde los distintos profesionales que apoyábamos a la persona, pero que sus compañeros eran una fuente de información increíble, ¿eh? O sea, que muchas veces los compañeros de cada uno de los chicos tenían un montón de información muy útil, ¿no? De cara a completar, pues, lo que le gusta y lo que no. Y además estando la persona presente, haciendo la parte realmente del grupo, ¿no? Que eso es algo que al inicio no lo vimos, pero que lo fuimos descubriendo trabajando con ello, ¿no? Luego también vimos que la ficha puede ser muy útil en situaciones en las que no podamos estar haciendo ese apoyo, por ejemplo, en una visita médica, en un ingreso hospitalario, que era información muy, muy válida y que además nos permitía ir adaptándola a las distintas etapas vitales de cada persona, ¿no? Con lo cual podía ser una herramienta viva. De hecho, esto del médico que comentaba Mónica ocurrió pues, con esta situación de pandemia, que al final todo lo malo trae algo bueno. Con un caso real que nos comentaba Mayra, yo creo que era, ¿no? Que tuvieron que tener a una persona ingresada y los ratos que estaba solo a esta persona, pues llevaba la ficha y que habían comprobado que realmente sí que era útil cara a la relación que se establecía pues, con las enfermeras, con quien tuviera que estar en ese momento ahí. Y luego de aquí también sacamos pues los aspectos a mejorar, que son un poco los que nos dan impulso pues para seguir, ¿no? Que muchas veces es difícil tener una imagen adecuada que sea un resumen de la expresión de la persona. Por eso, de la segunda parte de la ficha, donde aparecían los cuadros, se quedó en que un inicio eran fotos, pero luego lo hemos dejado un poco abierto a... pues un poco a las personas que rellenen esta ficha por si se puede poner un pictograma, una frase o algo que resuma. También se puede apoyar con un pequeño vídeo o píldora que facilite un apoyo más activo, porque
nos dábamos cuenta que a todos nos había, o bueno, en varias entidades nos había costado justo el fotografiar ese momento en el que la persona nos transmite algo, que debería ser una herramienta facilitadora y que sirviera en el día a día, que tiene aspectos muy específicos como medir la respuesta con el ritmo cardíaco, que a veces puede romper el momento de la comunicación. Entonces, que estos aspectos puedan dar información, pero que a la vez puedan estar distorsionando o modificando la propia comunicación o la participación en el grupo, ¿no? Esto nos suponía un esfuerzo, entonces a veces todos esos pequeños ítems que había que rellenar, pues nos costaba y se quedaban un poco ahí de decir, bueno, ya iremos diseñando de qué forma esto se puede medir mejor. Y que cuantas más personas participaran en la elaboración de la ficha, pues más aspectos podríamos tener en cuenta y más eso era bueno, pero a la vez resultaba más complejo. Esto fue uno de los objetivos que nos marcamos este año al principio y nos dábamos cuenta que se estaba pasando el tiempo y nos estaba costando mucho completar a cada entidad y completar la totalidad de la ficha. Pues porque, bueno, porque la situación nos llevaba a que queríamos preguntarle a mucha gente, eran ítems muy completos. Entonces decíamos, bueno, es útil, pero el proceso de elaborarla a veces nos lleva, nos complicaba un poco, ¿no? Entonces, bueno, teníamos que ir mejorando esa recogida de información. Eso es. Dicho esto, ¿no? Y terminada la parte de la ficha, que nos costó bastante, dijimos, venga, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Cómo seguimos? Entonces, también bueno, buscamos... necesitábamos como salir un poco de decir, sí, vale, es importante conocerles, venga, vamos a ver si completando un poco las otras patas también vemos un poco de luz, ¿no? Así que nos veíamos que llevábamos tiempo con esta historia, sí. Y nos metimos en las formaciones, ¿verdad, Laura? Eso es. Está el BJ, ¿no? Sí. Eso es. Que ha sido, yo creo que el hecho de la formación, pues nació un poco de aprovechar el presupuesto que había para este proyecto, pero a la vez sí que nos dimos cuenta que llevábamos tiempo hablando nosotros y igual necesitábamos un poco de luz de ver otros aspectos que nos podrían enriquecer. Entonces participamos, luego esto además tuvo una cosa muy positiva y es que nos pusimos en contacto con otras federaciones, entonces estas formaciones se han hecho en conjunto con la Federación de Extremadura, si no me equivoco, y estuvimos en una formación primero de BJ, junto con Viviana Escribano. Entonces fue una formación larga, pero sí que queríamos recoger las 3 o 4 o 5 ideas principales que, bueno, pues que nos dieron un poco luz para decir que a pesar del cansancio y a pesar de que igual nos encontrábamos muchas veces diciendo lo mismo, estábamos en un buen camino, ¿no? Bueno, pues eso, que nuestro cuerpo es un intermediario que nos permite ser y estar en el mundo, con lo cual el hecho de esto daba sentido a que el hecho de seguir conociendo a la persona, seguir conectando con ellos, ofrecer a, pues eso, con personas diferentes que nos den la opinión y nos muestren cómo conocen ellos a estas personas, pues nos iba a abrir un campo todavía mayor, que no hay nada en el intelecto que no haya pasado antes por los sentidos, con lo cual, a pesar de ser personas con grandes necesidades de apoyo, esto está al 100%, con lo cual no nos abre todavía más vías de seguir comunicándonos, que no se llega al techo nunca, esto... sobre todo cuando trabajamos con personas adultas, mayores, incluso ahora que ya vamos entrando en algunos ya en la vejez, pues nos animaba y nos daba mucho impulso para seguir trabajando, para seguir conociéndolas y para seguir confiando en que aunque que las personas van transformando como nosotros mismos y que entonces tenemos que seguir ahí, que nunca es suficiente. Otra de las grandes aprendizajes que tuvimos por parte de Viviana, que yo creo que también nos quitó un poco la mochila esta de que a veces decimos infantilizamos, no infantilizamos, qué tipo de metodologías utilizamos para intervenir o para conocer a estas personas, pues fue el diferenciar la edad cronológica de la edad sensorial,
de la persona, con lo cual es adaptarnos a su proceso, no es infantilizar, sino es estar en el escalón en el que ellos están para poder pasar al siguiente escalón, sabiendo que la vida pues es un sinfín de escaleras, y eso no quita para que tratemos, por supuesto, como personas adultas que son. Entonces, el diferenciar, sí que, bueno, pues cuando estoy en la intervención, estoy en esa comunicación, puedo utilizar esa forma porque la estoy utilizando para lo que quiero, para lo que necesito, y a su vez estoy respetando su edad cronológica, que es el hecho de que es una persona adulta, mayor y con todos sus plenos derechos. Desde aquí, seguir avanzando en escalones y conocerla, que creo que era muy importante. Y luego nos verificó Viviana lo que ya sabíamos, que la música y la estimulación sensorial siempre suman. Entonces, bueno, pues que no nos cansemos de estar ahí. Yo creo que nos ayudó en eso, sí. Yo creo que vamos como justas de tiempo. Entonces, vale. En esta diapositiva, en esta formación de neurociencia, como luego vamos a escuchar a José Antonio, nos vamos a contar mucho para dejaros con la intriga, pero nos ha encantado. Y ya os digo, o sea, para lo primero, pues él nos dejó claro que el cerebro solo deja de aprender cuando se muere. O sea, que no tenemos que tirar la toalla nunca, tenemos que probar todo, tenemos que explorar, tenemos que dar nuevas oportunidades, tenemos que aprovechar la música, el humor, la sorpresa, la novedad. Y o sea, todo lo que realmente nos puede ayudar. Que además, José Antonio, desde su campo de neurólogo, que luego eso es, lo conoceremos, como dice Mónica, y Viviana, que venía del campo de la estimulación, conectaban perfectamente ideas que decíamos, bueno, pues vamos por buen camino. Sí, y ver esa ventana que siempre podemos trabajar desde la emoción, ¿no? Y desde la emoción, pues tenemos una ventana muy grande por la que llegar a las personas, ¿no? Y que para mantener un cerebro saludable también hay que ser felices. Entonces, bueno, pues eso nos lo tenemos que aplicar todos, para las personas a las que apoyamos, pero también para nosotros, ¿eh? ¿Retos que nos marcamos para el año que viene? Porque esperamos apuntarnos todos y seguir en el 2022. Las otras dos patas, o sea, hemos trabajado mucho en el conocer y en elegir, y ahora queremos meternos en el compartir y en el adaptar, ¿no? Entonces, pues explorar. Estas son ideas que todo no vamos a poder hacer. Luego en el grupo, quienes estemos, tendremos que decidir, ¿no? Pero bueno, conocer distintas metodologías de participación, y aquí pueden entrar las parejas complementarias, la adaptación de los entornos, bueno, pues un poco las metodologías que podamos conocer y que nos puedan servir. Todo el tema de accesibilidad cognitiva, participación en las distintas etapas vitales, si hay algo de información, por ejemplo, en la participación en el envejecimiento, en la edad adulta, y luego lo que es el apoyo activo, ¿no? Entonces, estos son un poquito nuestros retos para la próxima edición. Y nada, muchas gracias a todos por escucharnos. Eso es. ¿Alguna cosa, muchas Laura, gracias. Que nos hemos olvidado? Está todo, ¿no? Sí, yo creo que ha quedado... ¿Verdad? Hemos resumido rápido, pero bueno. Hemos resumido rápido. También está por ahí, he visto Begoña y seguro que algún otro compañero del grupo. Bueno, pues la verdad es que sí, que como decía Julia, ha sido una forma de trabajo muy rápida, compaginada con todo lo que llevamos en las entidades, que yo creo que estamos todos parecidos, pero bueno, que siempre da un poco de energía el ver que vamos bien y el que tenemos cosas, bueno, caminos a los que seguir trabajando. Muchas gracias. Gracias a vosotras, chicas. Vale, pues por no... dejar de compartir, ¿no? Sí, eso es. Vamos a continuar con la siguiente ponencia antes de la intervención de José Antonio, que bueno, sí, que se nos ha ido ahí un poco el tiempo. Teníamos previsto que participara la Federación de Extremadura y Castilla-La Mancha, que está representada por Lourdes Roldán, que es maestra en el Centro de Día de Apace Toledo, y Adolfo Jiménez, que es coordinador técnico en Aspace Badajoz. Gracias a los dos por estar hoy aquí y cuando queráis tenéis la palabra. No te preocupes, Julia, si nosotros resumimos y verás qué rápido empieza. Gracias. Yo sé que esto del tiempo agobia mucho, así que nada. De hecho ya hemos terminado, Lourdes. ¿Lo contamos rápido? Venga. Vamos allá. Os comparto la pantalla del power que hemos preparado.
¿Vale? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Lourdes, lo único, ponla en grande. Estoy en ello. Eso, ahí estamos. Vale, bueno, pues contaros que el grupo de participación de personas con grandes necesidades de apoyo, la veterana del grupo era yo, porque era la única que me había mantenido desde el principio. Y entonces, pues resumiros un poco la trayectoria de la Federación de Castilla-La Mancha y Extremadura. Recogimos un poco el concepto de participación que tenían los compañeros de Huesca y Vizcaya, porque sí que es verdad que cuando te metes en este grupo es lo primero que te planteas, ¿no? ¿Cómo vamos a definir la participación de las personas con grandes necesidades de apoyo? Porque es fundamental, o sea, como todos sabéis, las personas con grandes necesidades de apoyo participan pues no de la forma al uso que tenemos todos de participar. Su comunicación no es la misma que podemos tener cualquiera, su movilidad no es la misma. Entonces, bueno, pues el concepto de participar ya nos crea así de primera un conflicto. Pero bueno, sí que es verdad que el concepto que tenían ellos vimos que era el que entendíamos todos, todas las asociaciones que participamos, y entonces a partir de ahí pues nos pusimos a participar. Sí que es verdad que a lo mejor nos estamos quedando un poco en la teoría, ¿no? En el vamos a ver, vamos a conocer a las personas con las que trabajamos y luego vemos cómo participan. Y es verdad que a lo mejor todavía estamos en eso, ¿no? En que las personas con grandes necesidades de apoyo pues tienen una complejidad que todos conocemos. En nuestro día a día trabajamos con ellos y estamos viendo que nos suponen un reto y la participación no va a ser diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues estuvimos trabajando un poco por ahí, por el concepto. Los participantes que hemos trabajado este año en el grupo, pues es Adolfo de Aspace Badajoz, ¿vale? Pilar de Aspace Jaén, María Jesús, que te he visto por ahí, a Pilar no la he visto, pero supongo que también estaba, María Jesús de Aspace Granada, Marc de la Fundación Catalana para la Parálisis Cerebral y una servidora de Aspace Toledo, ¿vale? ¿De dónde partíamos? Pues partíamos del año anterior, en el 2021, habíamos trabajado sobre cómo participan las personas con gran necesidad de apoyo en nuestras entidades, ¿no? Vimos las actividades en las que se participaban, qué ámbitos de la vida. Un minuto, se me va a acabar la batería y no tengo el. ¡Ay, dos! ¡No tardo nada! No tengo el cargador puesto, pero estoy aquí. Decidimos crear una escala propia, ¿vale? Que fue en lo que nos quedamos el año pasado. El año pasado vimos en qué actividades participaban nuestros usuarios, pero no estaban, perdón. Ahora, vale. Lo dicho, nos propusimos crear una escala propia porque muchas de las escalas que veíamos que pasábamos a las personas con grandes necesidades de apoyo se les quedaban muy altos, muy grandes, porque había muchos ítems que nuestros usuarios no podían llevar a cabo o que la respuesta era muy incierta. Entonces dijimos, bueno, pues para nosotros son importantes, vamos a crear una escala en la que veamos realmente cómo son nuestros usuarios y qué apoyos necesitan, ¿vale? Y eso lo queríamos relacionar con las actividades en las que participaban. Las escalas, pensamos en diferentes escalas en las que basarnos, ¿vale? Y ahí las tenéis, pues cogimos ítems de la SIS, del ICAP, de la escala San Martín y una prueba que es muy a nivel médico y de salud, que se llama Prueba T, ¿vale? Que hace referencia sobre todo a esos ámbitos de la salud y de la movilidad. Nos planteamos trabajar en el formato CREA y en la plataforma CREA
que, bueno, pues supongo que como a todos nos ha supuesto un reto, primero porque era una forma diferente de trabajar, no estamos acostumbrados y bueno, pues tuvimos su problemática, pero vimos que aportando todos en el mismo documento, pues podía ser más fácil. Pero bueno, al final lo que decidimos era que todos, cada uno de los miembros del grupo, pues iban a incluir los ítems que nos parecían más relevantes para las personas con las que nosotros trabajábamos, ¿vale? Los pusimos en común y a partir de ahí pues vimos que los problemas que nos planteaba estos ítems, que no recogen el abanico de competencias que nosotros queríamos evaluar, porque hay, pues como os he dicho antes, hay un montón de ítems de esas escalas que para nuestros usuarios pues no les son válidos, ¿vale? Hay capacidades de la participación que no se valoran dentro de nuestros usuarios y que no describen las actitudes que ellos tienen, ¿vale? Entonces decidimos dividirnos el trabajo en las diferentes, ¿cómo se dice esto? Dimensiones de la persona, ¿no? Que las vemos ahí reflejadas. La dimensión sensorial, la comunicación, el aspecto cognitivo-conductual, la movilidad y la salud. Decir que el curso de Viviana, como han aportado las compañeras de formación y tecnologías en el apoyo para las personas con grandes necesidades de apoyo, nos sirvió muchísimo, o lo recomendamos porque Viviana va a participar en esta jornada de talento en el seminario de tratamientos, y si no os habéis apuntado, pues apuntaros porque merece mucho la pena el curso y la formación que da ello, por lo menos para el trabajo con las personas con grandes necesidades de apoyo. Y como digo, el aspecto sensorial, Viviana nos ayudó muchísimo a la hora de elegir los ítems que nosotros íbamos a meter en esta escala, ¿vale? Y ahí la tenéis. Esta es el borrador de la escala que nosotros hemos pensado. Como veis, pues tiene un perfil de primero, pues de datos, de información relevante de la persona, y el objetivo de la elaboración del presente perfil es recabar información global de la persona con la finalidad de poder hacer que participe. Si conocemos a la persona, pues vamos a ser capaces de hacer que su participación sea más efectiva y sea más funcional, ¿vale? Como veis, recoge pues tanto los datos de las diferentes dimensiones que habíamos hablado antes, de salud, pues cosas muy, muy concretas. Y las respuestas, como veis, son muy, muy fáciles. Es sí, no y a veces. Y cuando contestamos a veces, tenemos una columna de observaciones, porque ese a veces siempre tiene alguna anécdota o algo que por el que contestamos esa respuesta, ¿no? Pues a lo mejor oxigenación, pues sí que tiene oxigenación, pero la utiliza no todo el día, ¿vale? Pues entonces eso iría en el apartado de observación. Autonomía, pues qué son capaces de hacer ellos solos o con apoyos que nosotros les planteamos o que tienen ellos, ¿vale? He ido para atrás. Hola. Ay, vale, perdón. Datos sensoriales, pues desde todos los ámbitos, desde todos los sentidos, visión, audición, tacto, gusto, y los datos de comunicación. Como veis, es una encuesta, o sea, una valoración medianamente larga, ¿vale? Pero es que creímos que era necesario, porque si no, no... Adiós, perdón. Porque si no, nos dejamos información sin recoger. Y luego, al mismo tiempo que hacíamos la valoración, intentamos relacionar las actividades en las que nuestros usuarios participaban porque realmente el objetivo es valorar a los usuarios para luego, con los datos que nos da esa valoración, ver si las actividades que nosotros les planteamos
les son significativas o no les son significativas, y si realmente, como decía Mónica y Laura, están pensados para ellos, o simplemente ponemos las actividades y venga, que participen. Pues este era el objetivo, ver si las actividades que nosotros estamos realizando en nuestras entidades, pues les sirven a ellos, les son significativas y realmente participan. Lourdes, te dejo respirar un poquito. Venga, ¿vale? Dale. Para comentar una cuestión aquí, nosotros también pensamos que para dar unos apoyos necesarios a la persona para que participe, la actividad tiene que estar bien descrita, ¿vale? Entonces, una de las cuestiones que nos dimos cuenta cuando describimos nuestras actividades es que en muchos casos se mezclan muchos conceptos que no nos permiten tampoco dar los apoyos necesarios para que la persona pueda participar de una mejor manera, ¿vale? También, como comentaba Lourdes, el que la evaluación sea tan extensa, lo que nos permite también es no poner excusas, ¿vale? Y conocer más al usuario con altas necesidades de apoyo, ¿vale? Y que eso realmente también nos facilite el dar esos apoyos y la participación posterior de la persona, ¿vale? Yo es que para que pusieses aire, Lourdes. No. Gracias. Es un trabajo de equipo, o sea que... Pues como veis, están recogidas las diferentes dimensiones de la persona, movimiento, salud, conducta, dentro de la actividad. O sea, la actividad que os hemos puesto ahí de ejemplo era la danzaterapia que se hace en Badajoz, ¿no? Entonces, dentro de esa actividad, cómo se mueve, qué ámbitos de salud implican, cuál es la conducta del usuario, ¿vale? Y eso nos llevó a nivel sensorial, a nivel de comunicación, a darnos cuenta de que cuando describimos la actividad se mezclan lo que hacemos, las características del usuario y cómo responde. Entonces, no se ve claramente que la actividad promueva la participación y con qué respuesta participa el usuario, y no se permite las características. Es decir, nosotros creamos la actividad y luego acoplamos a los chavales. Entonces, nuestra idea de futuro para el año que viene, porque igual hemos decidido como el grupo anterior participar en el programa Talento del 2022 para llevar a cabo, pues eso, realmente testear si esta escala nos es válida, primero en nuestras asociaciones y luego hacerla llegar a todas las entidades a PACES que queráis colaborar con nosotros y realmente ver si merece la pena y si la escala está bien planteada. Con esos resultados, tanto de aportaciones a la escala como del apoyo y de las características de los usuarios, plantear las actividades de participación. Lo que decía Adolfo, si tenemos las características de nuestros usuarios, vamos a poder plantearles unas actividades concretas en las que participen. No lo hacemos al revés. Nosotros ahora mismo, a día de hoy, nos hemos dado cuenta en los años anteriores que hemos pensado las actividades y luego acoplamos a los usuarios. Pues nuestro objetivo para el año que viene es hacerlo al revés. Pasamos la evaluación, vemos qué apoyo necesitan, vemos qué características tienen, qué necesidades tienen y a partir de ahí pues plantearles las actividades para que así puedan participar. Y hasta aquí hemos llegado. Adolfo, ¿se me olvida algo? Creo que nada, lo has hecho genial, Lourdes. Sí, rápido. Pues nada, que es un trabajo difícil porque no hay mucho y no hay escalas propias de valoración en personas con altas necesidades de apoyo, y yo creo que una de las dificultades la hemos tenido ahí, ¿vale? En encontrar aquellos ítems que nos puedan servir para describirlos mejor, ¿no? Y conocerlos mejor. Pero bueno, el valor de la escala al final lo darán el uso que se dé de ella y lo que le puedan servir al resto de entidades cuando la testen, si les sirve o no les sirve para conocerlos mejor, ¿no? Y nada. Pues enhorabuena a los dos y bueno, al resto de compañeros que estáis, que veo por ahí conectados también del grupo, porque ha sido un gran trabajo. Y sí que recojo lo que comentáis, ¿no? Que lo ideal es que la escala la puedan testear más entidades, aparte de las que conformáis este grupo,
Y bueno, pues de cara al año que viene vemos cómo podemos organizar toda esa parte, porque como os digo, creo que es fundamental, ¿no?, que está al alcance de otras entidades y se pueda utilizar, ¿vale? Bueno, pues... Solo un inciso. Reseñar la importancia de la formación que hemos compartido, que igual que han dicho las compañeras, tanto la formación de Viviana en aspectos de adaptar los productos de apoyo a las personas con grandes necesidades de apoyo, como la formación de neurociencia que tuvimos con José Antonio, aparte de que nos veíamos, nos poníamos cara y vemos que la problemática que tenemos uno, las tenemos otros, que a fin de cuentas es el objetivo de talento, que es con el que se empezó esto, ¿no?, el compartir las experiencias que cada uno tenemos, pues enriquece mucho poder compartir este tipo de formaciones. Y seguimos apostando por las reuniones presenciales. O sea, nosotros nos hemos dado cuenta, Adolfo no hace más que decirlo, que cunde muchísimo más una mañana en un centro juntos que miles y miles de videollamadas por Zoom. Así que apostamos por la presencialidad. Sí, eso yo creo que todos vamos necesitando. Y sí, nosotras también, ¿eh? Sí, ya va haciendo falta el encontrarnos. Vale, pues no, como no quiero robarle más tiempo a José Antonio, voy a dar paso ahora a su intervención y bueno, es un placer el poder contar con José Antonio Oliván hoy en este seminario. Él es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza y con la especialidad de Neurología por el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Actualmente trabaja como neurólogo general en el Hospital de Alcañiz, es presidente del Comité de Ética Asistencial del sector de Alcañiz y hoy nos va a hablar pues, de un tema que creo que resulta de gran interés para todo el movimiento ASPACE, pues un poco por lo que comentáis, ¿no?, por el perfil de persona que atendemos, que en su mayoría son personas con unas grandes necesidades de apoyo y que bueno, es un poco también el tema en el que estamos trabajando en la jornada de hoy. Y nada, pues José Antonio va a dedicar su ponencia a hablarnos de neurociencia y grandes necesidades de apoyo. Con lo que, bueno, José Antonio, bienvenido, gracias por estar aquí hoy y cuando quieras, pues tienes la palabra. No te oímos, José Antonio, no sé si tienes silenciado el micrófono. Sí, aparece, sí. Ahora, a ver. Hola. Ahora sí. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por haberme invitado a esta charla, a esta ponencia, para hablar de uno de los temas que a mí más me gusta, que es hablar del cerebro. He dividido la ponencia en tres pequeños capítulos. El primer capítulo haremos referencia al cerebro como órgano, lo que se define biológicamente como el cerebro. En el segundo capítulo extenderemos un poco las necesidades que tiene el cerebro de servirse del cuerpo, de formar un equipo y de participar en algo tan importante como la regulación de las emociones. Y finalmente un capítulo ya más ligero, ya más filosófico, pero también muy interesante para intentar entender qué es el concepto de la mente, porque esto no lo entiende nadie lo que es la mente, pero bueno, podemos aproximarnos un poco a la periferia de este concepto abstracto de la mente, que es algo que veremos, ¿no?, a través de algún ejemplo muy sencillito, que es algo que va mucho más allá de lo que es el cerebro. Empezamos con el capítulo número uno, el cerebro. Cuando hago charlas de este tipo, digamos, de divulgativas, sobre todo cuando las hago con chavales, y bueno, y con no chavales también, siempre les pregunto cuál es el órgano más importante del organismo y todos dicen que es el corazón, ¿no? Hay un 5% aproximadamente que dice, bueno, si es neurólogo y viene a hablar del cerebro y viene a hablar de su libro, pues será el cerebro, ¿no? Entonces muchos lo dicen el cerebro, pero con poco convencimiento. Si nos paramos a pensar que
que históricamente se haya considerado el corazón como el órgano más importante del organismo o como el asiento del alma o de la emocionalidad, pues tiene sentido. No. Tiene sentido pues, porque el corazón es un órgano que se mueve, es caliente, rojo, brillante, situado en el centro del cuerpo, manda la sangre a todo el organismo y se tenía ese concepto de que cuando uno muere el corazón se para y que cuando uno se emociona, cuando uno tiene algún tipo de requerimiento fisiológico más allá de lo normal, pues que por ejemplo el corazón se aceleraba. Entonces esta idea de motilidad y emoción que veremos luego siempre ha estado muy relacionada y se consideraba el corazón pues, el órgano más importante. Frente al corazón, pues el cerebro, no sé si habéis, bueno, no sé si habéis visto un cerebro, por un cerebro de animal, ¿no? Es un órgano frío, endeble, que se deshace en las manos, está en una zona muy periférica del cuerpo, completamente aislado del resto del organismo a través de una caja ósea, que es el cráneo. Y de hecho, pues históricamente se consideraba que el cerebro era como una especie de refrigerador de la sangre. Pero bueno, históricamente, lo que digo, y aún hoy, la idea que la gente tiene en la cabeza, la cultura popular atribuye al corazón como el órgano más importante del cuerpo. Y yo siempre, pues claro, esto hay que justificarlo, porque esto no es así. Bueno, pues es tan sencillo como que no siempre que el corazón se para estamos muertos, ¿no? De hecho, toda la política de trasplantes se hace sobre cuerpos, en muchos casos, cuyo corazón sigue funcionando. Entonces, lo que se hace es que se trasplantan los órganos no cuando el corazón se para, sino cuando el corazón deja, cuando el cerebro deja de funcionar. Perdón, el diagnóstico actual de muerte hoy en día no es la parada cardíaca, sino es la pérdida de funciones del cerebro. Y por otra parte, no siempre que el corazón se para podemos decir que estamos muertos. Y si no, os pongo aquí el recorte de una noticia de prensa de hace un año aproximadamente, ¿no? De una señora inglesa que tuvo un percance en el Pirineo en invierno, le sorprendió una tormenta de nieve en donde su corazón se paró, pero gracias a que había estado en un sitio con unas temperaturas muy bajas, ese estado de hibernación se mantuvo de forma artificial, pudo ser trasladada a un centro hospitalario y se recuperó perfectamente, como podéis ver aquí. En definitiva, es tan importante el cerebro frente al corazón. Un ejemplo muy claro es que el corazón es sustituible, el cerebro no es sustituible. Cuando se habla de trasplantes de cerebros, que hay literatura científica, me refiero, sobre este tipo de técnicas, no en humanos, por supuesto, no se hace trasplante de cerebro, sino que se hacen trasplantes de cabeza en general, porque técnicamente es mucho más fácil. Pero para que veáis la trascendencia que tiene el cerebro, os imagináis a este chico. Si a este chico le quitáramos su cerebro y se lo pusiéramos a esta señora se miraría en el espejo y tendría la cara de esta señora. Pero esta señora ya no sería esta señora. Esta señora sería este señor. Por lo tanto, es tan importante el cerebro que si nosotros nos planteamos el cambiar un cerebro a otra persona, realmente lo que estamos haciendo es un trasplante de cuerpos, no trasplante de cerebros. Porque nuestra identidad se va con nuestro cerebro. En estas reuniones que yo hago a veces con chavales, siempre les digo, ¿para qué sirve el cerebro? Y me dan muchas respuestas, ¿no? Prácticamente el listado de respuestas es infinita, ¿no? Yo ahora estoy hablando gracias a que tengo activadas determinadas partes de mi cerebro. Vosotros me estáis viendo, me estáis oyendo, estáis entendiendo lo que os digo, estáis rememorando otras cosas que oísteis hace un tiempo, pero a su vez el cerebro hace que funcione el corazón, que se nos pongan los pelos de punta si estamos emocionados, nos permite recordar el pasado, nos permite anticipar el futuro, porque podemos estar también pensando qué vamos a hacer dentro de un rato, o qué vamos a comer, o qué haremos después de comer. Participa en la visión, participa en la audición, participa en la emoción, nos hace ser buenos, nos hace ser malos, nos hace disfrutar de la belleza, nos hace sufrir con lo feo. Todo eso es el cerebro y hace tantísimas cosas el cerebro que realmente la pregunta no es para qué sirve el cerebro. El cerebro no sirve para nada. El cerebro es, somos nosotros nuestro cerebro y por tanto es un órgano fundamental. Y ya espero haberos convencido y que cuando volvamos a preguntar qué órgano es el más importante, pues ese pequeño 5% pues vaya aumentando progresivamente.
Os presento aquí el cerebro en cifras. Esto es muy prosaico. El cerebro tiene 86.000 millones de neuronas. El cableado cerebral abarca 161.000 kilómetros aproximadamente. Para hacernos una idea, sería, con los cables de nuestro cerebro podríamos dar 4 veces la vuelta a la Tierra. Es un órgano que pesa poco, pesa 1,5 kilos y supone el 2% de la masa corporal y aún así tiene unas necesidades energéticas del 20% de oxígeno. Por eso también es un órgano tan frágil, ¿no? En situaciones de hipooxigenación, el corazón, como hemos visto, aguanta muy bien, los músculos aguantan muy bien, los riñones aguantan bien, pero el cerebro, si se queda sin aporte de oxígeno, en 2-3 minutos, entonces ya empieza a tener problemas de disfuncionalidad. Y es un órgano muy barato, solo gasta 25 vatios al día, es lo que menos que una luz LED. Que para hacer todo lo que hace, pues podemos hablar de buen aprovechamiento energético. Entrando un poco en el interior del cerebro. El interior del cerebro está, el pilar básico del cerebro, todos los tejidos del cuerpo humano tienen un pilar básico que son las células. Pues en el cerebro, el pilar básico de la funcionalidad cerebral son las neuronas. Siempre cuando la gente habla de inteligencia se pone como ejemplo las neuronas, ¿no? Y logotipos de neuronas y grandes asociaciones que quieren dar un poco de preeminencia intelectual a su asociación dibujan una neurona. Las neuronas son unas células muy tontas. Son tan tontas que solo saben hacer lo que saben hacer, que es importante, pero no saben hacer otra cosa. No saben alimentarse, no saben eliminar sus residuos, o sea, necesitan una corte alrededor que haga sus funciones. Digamos que sería, la neurona es como un rey de la Edad Media, ¿no? Es muy importante para realizar las funciones ejecutivas, pero necesita una corte de células a su alrededor que le hagan su trabajo. Pues bien, estas células tan súper especializadas tienen una parte central, que es lo que llamamos soma o cuerpo neuronal. Tienen una serie de receptores, veis que son como ramas de árboles, que son las dendritas, que esto conecta con otras neuronas, y después toda esa información la transmite a través de un cable más largo, que es el que interconecta zonas a veces muy distantes del cuerpo, como puede ser el cerebro con la punta del pie, que se llaman axones, y que son unas estructuras súper especializadas, que veis que tienen una vaina alrededor de una sustancia que se llama mielina. La mielina es como el cableado de los cables de la luz. Entonces, esto lo que hace es que el impulso eléctrico que se transmite de una neurona a otra sea más eficiente, que no haya pérdidas energéticas y que el estímulo que llegue, el estímulo que se genera aquí, sin grandes pérdidas, llegue aquí hasta el final. Y esto es otro tipo de células. Se llaman las células de Schwann, que son las que producen la mielina. Y que en el caso de la parálisis cerebral, muchas veces lo que ocurre es que la hipoxia cerebral hace que esta cobertura de mielina no funcione todo lo bien que tiene que funcionar. Y las neuronas se comunican entre sí a través de impulsos nerviosos. Esta neurona recibe el impulso nervioso a través de las dendritas, de cualquiera de ellas o de todas a la vez, y luego hace un estímulo eferente, también eléctrico, que llega hasta la zona del botón axonal o a la zona más distal. Y lo que es muy característico es que estas neuronas no presentan un continuum, sino que entre ellas hay una estructura hipermilimétrica o micrométrica, que es esta zona de aquí, que es un espacio que hay entre una neurona y la siguiente, que se llama sinapsis. Y esta sinapsis tiene una cualidad de comunicación específica dependiendo del tipo de sustancias que se secretan de una neurona a otra. Estas sustancias que participan en esta hendidura sináptica de la transmisión del estímulo de una neurona a otra se llaman neurotransmisores. Y hay distintos tipos de neurotransmisores, hay muchos. Y en función del tipo de neurotransmisor, dotamos a estos circuitos neuronales de una funcionalidad o de otra. Os voy a poner algún ejemplo de neurotransmisores. Un neurotransmisor, por ejemplo, es la acetilcolina.
y la acetilcolina participa en la creación de redes cognitivas y de redes de memoria. Por ejemplo, sabemos que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad muy compleja, pero una de las cosas que ocurren es que hay una deficiencia de acetilcolina. Hay otro neurotransmisor que es la dopamina. La dopamina participa en la elaboración de circuitos de premio, de circuitos de recompensa, por lo tanto tiene que ver mucho con el esfuerzo psíquico-mental y también tiene que ver con la elaboración de programas motores. Hay una enfermedad donde hay una carencia de dopamina, que es la enfermedad de Parkinson. La serotonina, por ejemplo, participa en circuitos que tienen que ver con el tono vital, que tiene que ver con la emocionalidad, que tiene que ver con la alegría. Y los pacientes que tienen una deficiencia de serotonina, pues tienen cuadros de manifestación depresiva. Y pasa lo mismo con la noradrenalina, por ejemplo, que participa en la creación de respuestas de hiperalerta, de tensión, que lo veremos luego un poco cuando hablemos de las emociones, que participa de esa necesidad de miedo, de ira, de huida. En fin, las endorfinas que participan en procesos de control del dolor y de bienestar, etcétera, etcétera. Simplemente es para que veáis cómo en función del neurotransmisor que utilizan unas u otras neuronas, la capacidad funcional de la neurona cambia. Y estas neuronas pues, se organizan en circuitos más o menos complejos y que estos circuitos pues, conforman la funcionalidad cerebral. Ramón y Cajal es un neurólogo aragonés, neurólogo, bueno, entonces no había neurólogo, vamos a decir, era un científico aragonés, es una figura de primer orden en la neurociencia, sigue siendo una figura del primer orden en la neurociencia, es una figura absolutamente olvidada y denostada en España, pero que en el resto del mundo tiene un predicamento, bueno, ha habido misiones de la NASA que han estado dedicadas a él. En Big Bang Theory, por ejemplo, se hacen muchas menciones a Ramón y Cajal, las universidades de Estados Unidos trabajan mucho la figura de Ramón y Cajal, hay muchísimas publicaciones de Ramón y Cajal que se pueden obtener en inglés, pero no se pueden obtener en español. Es un poco un ejemplo de su tumba que está en Madrid, es una tumba completamente abandonada, en fin, un poco desastroso. Pero la figura de Ramón y Cajal, en todos los aspectos que en los que se metía, era un auténtico genio. Pero en el tema de la neurociencia y en el tema que nos importa aquí de las necesidades, grandes necesidades de apoyo, su concepto de teoría neuronal es especialmente importante. Os explico en un minuto en qué consiste la teoría neuronal que digamos que Cajal intuyó o que adelantó a su tiempo y que luego se ha confirmado. Hasta antes de Cajal, incluso los propios contemporáneos de Cajal, incluso Camilo Golgi, que recibió el premio Nobel compartido con Cajal en 1906, se tenía la idea de que el sistema cerebral, que el cerebro, era un amasijo de un sistema continuo, de una red, como si fuera un cable o una red con muchos bucles, con muchos recovecos, pero, y a través de allí, de alguna forma, el impulso nervioso se organizaba o participaba y creaba pues, toda la funcionalidad o la manifestación del cerebro. Sin embargo, Ramón y Cajal lo que hace es intuir, porque estamos hablando de finales del siglo XIX, es decir, que cualquier microscopio de quimicefa que te compres hoy en día es más potente que el que tenía Ramón y Cajal para hacer estas cosas. Pero él intuyó, gracias al uso de una serie de preparaciones muy específicas, intuyó que las neuronas no eran una cuerda continua, sino que las neuronas eran pequeñas piezas que se podían interconectar entre ellas. O sea, no es un amasijo de cables, no es una red, sino que nuestro cerebro es un Lego. Y esto permite conocer y permite adentrarnos y entender el tema de la plasticidad cerebral, que es tan importante en todo el desarrollo del cerebro y también en las técnicas y terapias de rehabilitación, tanto física como cognitiva. Es decir, no es un fósil el cerebro, sino que el cerebro es un Lego y que esas piezas de Lego se pueden interconectar y que tenemos unas posibilidades de combinación que son infinitas.
Por tanto, el tema de plasticidad frente a rigidez empieza a surgir en el mundo de la neurociencia, en el mundo de la educación y en el mundo de la rehabilitación, precisamente a partir de la aportación de Santiago Ramón y Cajal. El cerebro del ser humano es un cerebro muy particular si lo comparamos con otras especies animales. Otras especies animales vienen a la vida con su cerebro prácticamente desarrollado y por eso al minuto de nacer pues pueden ya relacionarse con sus congéneres, pueden, ya son capaces de lactar, son capaces de correr y prácticamente tienen toda la capacidad cerebral que van a tener de adultos. El ser humano nace con el cerebro a medio formar y esto que adaptativamente parece un problema, porque de hecho si un caballo tiene una cría, seguramente se va a poder desenvolver ella sola a los pocos días de nacer y pasar con... Y ya no hablemos de seres mucho más inferiores, ¿no? Como insectos o peces. Sin embargo, un ser humano que nazca y lo dejes a su libre albedrío, pues va a morir a los pocos días. Esto que parece que es una carencia o un problema de la adaptación es un tema muy importante, porque precisamente como nacemos con un cerebro que no está acabado de conformar, tenemos la posibilidad de modificarlo, de conformarlo a través de la socialización, de la culturalización y la educación. Y por tanto, gracias a que nacemos con un cerebro más pobre, tenemos esa capacidad de luego poder tener un cerebro mucho más rico. Por dar cuatro apuntes en cuanto al desarrollo cerebral, hay una etapa muy importante, fundamental, básica en el desarrollo del cerebro, es el desarrollo durante la etapa fetal. Más o menos a los 4 o 5 años, el cerebro alcanza el peso definitivo. Es decir, ya no va a tener más neuronas, al revés, luego veremos que tendrá alguna menos. Pero como hemos visto, para hablar de cognición, la cantidad de células no importa. Es decir, lo que importa es cómo sepamos interconectar unas piezas con otras o qué tipo de circuitos seamos capaces de establecer en el cerebro. Aproximadamente hasta los 8 años, 7 o 8 años, es una etapa, digamos que hasta los 2 años los cerebros son quiero datos, ¿no? Por eso los niños pum, están todo el día escuchando, mirando fijamente sin parpadear datos, hay que llenar el disco duro. Y hasta los 7 años lo que hacen ya es una reelaboración, estructuración, análisis de esos datos y empiezan ya a adquirir una capacidad crítica. Los jesuitas decían, no sé si lo siguen diciendo, pero siempre decían: dadme un niño de menos de 7 años y os devolveré a un hombre. Es decir, hasta esos 7 años la capacidad de la educación es fundamental, ¿eh?, para desarrollar la cognición, la educación, la inteligencia, la culturalización del cerebro. A los 16 años hay otro hito muy importante. Estamos hablando del adolescente, ¿no? Adolescencia, 14, 16 años. El cerebro ya ha recopilado un montón de datos, los ha interconectado, ha recibido el influjo educacional, normas, leyes, hábitos, y a partir de los 16 años el cerebro pasa a hacer una cosa que se llama poda neuronal y quita aquellas neuronas o aquellos circuitos que cree que no son necesarios y fija y empieza a funcionar con ya circuitos muy definitivos, ¿no? Con lo cual, si hablamos de desarrollo fetal, ahí no podemos hacer nada, no sirve de nada poner música de Mozart a las embarazadas. Una vez que han nacido, hasta los 7 años, clave, y esto lo tenían que saber todos los educadores, todos los maestros, yo siempre digo, los niños hasta los 7 años tenían que estar rodeados de genios, el maestro debería ser la figura más importante porque su responsabilidad es vital. También trabajo de otros educadores y trabajo de los padres, ¿eh?, que la educación y la socialización y la cultura también depende de los padres. Tenemos luego esa ocasión hasta los 16 años, ¿no?, de tratar de fijar aquellas estructuras que son más importantes en nuestro cerebro. A partir de los 16 años hay una etapa de poda y de consolidación de circuitos cognitivos. La remielinización está, dura toda la vida, pero a partir de los 30 años ya hay poca capacidad de remielinización. Y digamos que estos son los grandes hitos, pero no quiere decir que la capacidad de modificar la neuroplasticidad no sea un fenómeno continuo, ¿de acuerdo? He oído
antes alguien que decía que el cerebro le podemos enseñar hasta que morimos, y eso es verdad, ¿eh? Pero sí que estos son hitos importantes que hay que tener muy en cuenta. Y en cuanto al tema de la educación, yo soy bastante crítico con este tema, ¿no? Porque la educación debería ser una circunstancia fundamental para conseguir. Hoy en día la educación, a grandes rasgos, lo que consigue es normalizar el comportamiento cerebral, estancar muchas capacidades del cerebro. ¿Por qué? Porque el niño tiene que hacer esto a esta hora, tiene que acabar este programa, en el mes de diciembre hay que hacer hasta la lección 5, antes de enero hay que saber multiplicar, hay que saber dividir. Y muchas veces lo que se hace es coartar una capacidad fundamental del cerebro, que en parte perdemos de forma natural y en parte perdemos de forma artificial porque nos obligan a perderlo, que es el cerebro del niño, es el cerebro loco, ¿no? Del crazy brain del niño, que está lleno de magia, lleno de sabiduría, lleno de formas alternativas de solucionar los problemas, lleno de pensamiento mágico. Pero claro, si al niño le dices y le castigas y le reprendes porque a veces pinta el sol azul, pues entonces lo que estás haciendo un poco es ya empezar a encasillar cerebros. Y eso es un día lo que está, y es un poco lo que está pasando hoy en día. Por supuesto, mi propuesta de educación no es dejarlos al libre albedrío, por el monte, tirando piedras, tirando palos, ¿no? Pero somos seres sociales, vivimos en un grupo, necesitamos normas, necesitamos educación, pero muchas veces eso hay que saberlo balancear bien. Los grandes genios de la historia, Einstein, Darwin, Ramón y Cajal, Rita Levi-Montalcini, por nombrar a una mujer, son personas que han sabido conservar parte de ese cerebro de niño, parte de ese cerebro de genio, y que lo han podido utilizar luego en un contexto normativo, desde luego, ¿no? Pero por eso el genio muchas veces es extravagante, ¿no? Porque se sale un poco de los límites que marcamos como sociedad. Somos muy estrictos marcando límites. Por eso yo creo que si los que tenemos niños o participamos en la educación de chavales pequeños, tenemos que dejarnos contagiar por esta capacidad de ser, ¿no? Viven con la máxima intensidad los niños. Es una cosa que a mí me da mucha envidia, ¿no? Son exploradores, todo lo tienen que tocar, todo lo tienen que saborear, todo lo tienen que ver, todo lo tienen que experimentar. Son libres, hacen lo que quieren, dentro de unos límites, claro, por tanto son sinceros, son inocentes y sobre todo hoy en día está muy de moda el mindfulness, hay que vivir el momento, hay que ser muy dueño de nuestras circunstancias del presente y esto lo intentamos practicar desde adulto cuando lo hemos perdido, el niño vive el momento, o sea, el niño si está pintando una cosa que a él le interesa, desaparece todo lo demás. Eso es el auténtico mindfulness, es el contacto con su propio interior. Y en esas circunstancias de contacto con nuestro propio interior, nuestro cerebro va a 100 por hora, creando contenidos, forjando interconexiones, es importantísimo, ¿vale? Hay dos cosas muy importantes con respecto a los niños. Primero, los maestros muchas veces dicen a los niños, estate atento. No. A un niño no se le puede decir que esté atento. Tú tienes que ganar su atención, porque si no, no vale, ¿eh? Está haciendo otra cosa. Cuando le dices que esté atento, muchas veces lo que le está diciendo es estate quieto. Y veremos que en las emociones y el movimiento, estarte quieto es estate inhibido. No participes, no te conectes. ¿De acuerdo? Y otra cosa es que el sistema educativo está basado en que los niños den respuestas. Son los exámenes, ¿no? A los niños se les exige dar respuestas, cuando a los niños lo que tendríamos que forzarlos es a que hicieran preguntas. Y las respuestas las tienen que dar los profesores. Bueno, pues eso, os invito a que disfrutéis de cerebros infantiles si tenéis a vuestro lado, o que intentéis recuperar el niño interior, que todavía lo tenemos, ¿eh? Que nuestro cerebro lo guarda todo, aunque sea muy en el fondo. Y de hecho, una cosa muy importante de los niños es que cuando ellos tienen una idea o cuando ellos se centran en algo, lo llevan hasta el final, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros no habremos tenido ideas brillantes y no las habremos llevado a cabo por el qué dirán? No, a ver si, no quiero molestar a este, pero fíjate,
Muy bien, esto es el final de la primera parte. Este son dibujos de Ramón y Cajal, que era un gran científico y, como podéis ver, también era un gran artista. Vamos a la segunda parte. He dicho que el cerebro es un órgano muy importante, es el más importante del cuerpo y lo sigo manteniendo, pero sí que es verdad que el cerebro por sí solo pues tendría poco sentido, ¿no? Entonces el cerebro está dentro del cuerpo. El cuerpo utiliza el cerebro para autorregularse, mantener la tensión, mantener la temperatura, secretar jugos gástricos, que funcione el riñón, que funcione el hígado. Pero el cerebro también trabaja en contacto íntimo con el cuerpo y se aprovecha del cuerpo para elaborar algo tan importante como son las emociones. Las emociones durante mucho tiempo han estado en el cubo de la basura, es decir, el llorar, el manifestar alegría. Los sentimientos eran algo que empobrecían a la persona, ¿no? Eran algo propio del sexo débil, mientras que los hombres fuertes, aguerridos, guerreros, no tenían emociones, ¿no? Porque todo se basaba en el uso de la razón, y a través del uso de la razón se nos dijo que llegaríamos a conquistar el universo. Pues las emociones, hoy en día sabemos que es una parte fundamental en la elaboración cognitiva. Y el cerebro utiliza las emociones como base fundamental para actuar. Y las emociones tienen que ver mucho con el movimiento. De hecho, la palabra en inglés lo dice emotion, ¿no? Tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con la corporalidad. El cerebro es un ente abstracto, pero utiliza el cuerpo para dotarse de esta capacidad móvil. Y fijaos que esto responde, el tema de las emociones, responde a un esquema muy básico que traemos a través de la evolución de otras especies y que se basa en el principio de supervivencia, ¿no? El principio de supervivencia tiene que ver con la emocionalidad. ¿Qué es lo que hace un animal cuando tiene miedo? O se inhibe o huye. ¿Y a qué nos acercamos? Nos acercamos a aquellos ambientes alegres en los que estamos tranquilos y nos acercamos a aquello que produce placer. Esto sería el gran eje de las emociones. Nos acercamos a lo placentero y nos alejamos de lo que nos da miedo. En el mundo animal, esto tiene que ver mucho con la emoción. ¿Me acerco o me alejo? Nosotros no nos acercamos ni nos alejamos físicamente, aunque también podemos hacerlo, sino que eso lo transformamos en una lectura propia por parte del cerebro. Entonces, ¿el cerebro qué es lo que hace? Capta primero situaciones emocionales puntuales, miedo, asco, tristeza. Estas emociones se las transmite al cuerpo y el cuerpo hace de altavoz. ¿Qué es lo que nos pasa cuando estamos enamorados? Que notamos una cosa que en el estómago, ¿no? Los cursis llaman las mariposas en el estómago, pero notamos una opresión, un no sé qué, un vacío, pero lo notamos en el cuerpo. ¿Qué es lo que notamos cuando tenemos miedo? Notamos que se nos acelera el corazón, que se nos ponen los pelos de punta, que las pupilas se nos dilatan. Todos esos son mecanismos de huida y mecanismos de defensa, que se nos tensan los músculos. Todo esto viene aumentado, modulado o reproducido desde las vísceras, eso se llama el marcador somático, y el cerebro hace una lectura de todo esto y le ayuda a elaborar un paso por encima de las emociones, que son los sentimientos. La emoción es una sensación muy primaria, muy corporal, y la lectura, el análisis, la elaboración, la comparación con otras circunstancias parecidas por parte del cerebro supone la elaboración de los sentimientos. Y esta participación del cuerpo, de las vísceras, de lo somático en la elaboración de emociones está muy presente en el lenguaje del día a día, ¿no? Decimos que se nos pone la piel de gallina cuando algo nos da miedo o nos emociona. Decimos se me salía el corazón del pecho en circunstancias de gran emocionalidad o de gran estrés. Circunstancias en las que uno pasa vergüenza, decimos que está rojo como un tomate, el nudo en el estómago cuando tenemos un examen o cuando estamos enamorados, o me lo dicen las tripas, que dicen algunos, o me dio un pálpito, ¿no? Un pálpito es un latido cardíaco, ¿no? Me lo dijo el corazón. Y esto es tan importante
que se ha descubierto que, de hecho, nuestras decisiones las tomamos en base a todas estas emociones. Y luego hacemos una especie de relectura cognitiva o racional del cerebro. Y esto se ha visto, por ejemplo, en los corredores de bolsa. Si habéis visto cómo se trabajan las bolsas, ¿no? Que llegan estímulos muy rápidos. Yo no sé muy bien cómo funciona la bolsa, ¿no? Pero veo que aparecen datos en las pantallas y la gente levanta las manos y hace cosas. Pues bien, los principales brokers de bolsa les explican por qué has tomado esta decisión. Y realmente no lo saben. Las toman porque su cuerpo ha reaccionado de una forma, han sido capaces de leerla de forma muy rápida y han tomado las decisiones. Sí que es verdad que luego toda esta emocionalidad es analizada en el cerebro y que hay gente que digamos que es muy impulsiva, que le da poco peso a esta parte de raciocinio, y hay gente, ¿no? Hay gente que se enamora haciendo listas, ¿no? A ver, me voy a enamorar de alguien que tenga carnet de conducir, que mida 1,80, que sea blanco y que no sé qué, ¿no? Y hay otros pues, que directamente se enamoran pues, de lo que les dice el cuerpo que se tienen que enamorar. Bien, estas estructuras que participan en el análisis, reevaluación y validación de todas estas emociones que nos ha marcado el cuerpo, pues es la amígdala, que es muy importante, que participa mucho en situaciones emocionales muy intensas, sobre todo de miedo o de huida, la zona del hipocampo, el córtex cingulado, el lóbulo frontal, el hipotálamo, el bulbo olfatorio, lo que se llama el sistema límbico o el sistema de las emociones. Sí que es verdad que no todo en nosotros es emocionabilidad, que no todo es visceral, que no todo es impulsividad. Afortunadamente, en la parte frontal de nuestro cerebro, justo detrás de la frente, hay una estructura que se llama el lóbulo frontal, y dentro del lóbulo frontal hay una estructura que se llama lóbulo prefrontal, que participa un poco en la elaboración de todas estas emociones. Y así, de forma resumida, hay una zona que se llama corteza dorsolateral, que participa en la planificación de tareas, en voy a hacer esto ahora, luego haré otra cosa, memoria de trabajo, que es como mantener dos sistemas de memoria funcionando a la vez durante un corto plazo. Hay una parte que es la parte, el polo frontal, que se ocupa de la elaboración ya un poco más intelectual, un poco más cognitiva de la belleza y del placer. Y hay una parte muy importante, que es esta parte que llamamos la parte prefrontal, ventromedial y dorsomedial, que participa en los sistemas de recompensa y emociones dirigidas hacia un fin. Os pongo un ejemplo muy claro. Se hizo un experimento con niños, debían tener unos 5 años aproximadamente, ¿no? Y se les planteó dos cosas. Una era que les daban un pastel ahora y se lo podían comer. Y otra cosa era que podían esperar una hora y les darían dos pasteles. El cerebro del niño, el cerebro así más alocado, lo que hace, ¡pum!, se come el pastel de forma inmediata. Mientras que hay otros niños que son capaces de poner en marcha esta zona que hemos hablado aquí, que son la capacidad de diferir recompensas porque la recompensa en el futuro va a ser mejor. Y estos niños tenían un poco más de capacidad de hacerse un esquema mental y decir, bueno, me podría comer ahora esto que me apetece muchísimo, pero si espero una hora, a lo mejor me podré comer dos, ¿no? Y luego se compararon cómo evolucionaron este tipo de niños a lo largo de su vida. Y esto es como nosotros trabajamos habitualmente, es decir, ¿por qué un notario se encierra 2 años de su vida a estudiar 10 horas al día unas oposiciones? Pues porque hace una anticipación del futuro y piensa que el esfuerzo que está haciendo ahora mismo merecerá la pena porque dentro de 2 años pues se podrá poner un despacho de notaría y podrá ganar muchísimo dinero y podrá comprarse un chalet y podrá comprarse un coche, etcétera, etcétera. Así pues, el cerebro lo que hace es un análisis, una verificación, una comparación, una reestructuración de las emociones que le marca el cuerpo. Y sobre todo se hace una elaboración y una combinación de distintas emociones y obtenemos eso que hemos comentado, que es el sentimiento, ¿no? Que es como una visión mental de las emociones
y que a veces son incluso mezcla de emociones, ¿no? Hay determinados sentimientos, por ejemplo, el amor. El amor es una mezcla de alegría y confianza. La sumisión, que sería una mezcla de miedo y confianza. Y el sobrecogimiento, que es un sentimiento muy extremo que tenemos los seres humanos, que algunos llegan a denominar como sobrecogimiento, es el placer que duele. No sé. Todos hemos estado sobrecogidos, ¿no? Hay dos circunstancias que hacen que surja este sentimiento, ¿no? Uno es la música, atención a la música, ¿sí? Cualquier expresión artística puede crear sobrecogimiento, pero esto se ve sobre todo en la música y también en la contemplación de la naturaleza, ¿no? De espacios abiertos o del cielo nocturno, ¿no? O sea, la actitud del ser humano ante el infinito o ante las obras magnánimas o esplendorosas y ante la música, fijaos, la música despierta este sentimiento que es muy particular, es el sobrecogimiento. Es importante saber que las emociones son universales, es decir, se expresan igual en cualquier sitio del mundo y se han expresado igual a lo largo de toda la historia y que son exactas, es decir, que no admiten la mentira. Cuando preguntas a la gente, ¿cuál es el principal sistema de comunicación entre los seres humanos? La gente dice, el lenguaje. Pues el lenguaje, digamos que es un muy buen instrumento de comunicación. Se puede transmitir mucha información, es más fino, es más refinado, pero es una adquisición muy posterior. Previamente a esto, y lo seguimos utilizando en el día a día, hay un lenguaje emocional muy importante. Y es un lenguaje exacto, no permite la mentira. Por eso los buenos psicólogos, aparte de que hacen hablar a sus pacientes o a sus clientes para que les cuenten cosas, en realidad gran parte de la información la reciben a través de la expresión facial. Y nosotros como comunidad vivimos en grupo y somos capaces de entender a los demás, ahora veremos un poco cómo, gracias a que somos capaces de hacer estas lecturas de la emocionalidad transmitida a través de la cara, fundamentalmente también de las posturas corporales, también del lenguaje, pero sobre todo de las inflexiones del lenguaje, pero la cara es fundamental a la hora de transmitir emociones. Y otra cosa muy importante, es una herramienta fundamental para transmitir en personas que no tienen lenguaje, bien porque no lo han adquirido o bien porque, no, o porque lo han perdido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay muchos programas de terapia cognitiva en enfermedad de Alzheimer que se basan precisamente en esto, en el trabajo de la emocionalidad. Y os decía que esto es un idioma universal y es un idioma exacto. Si ahora estuviéramos en un grupo presencial, haríamos el ejercicio que nunca falla. Es decir, si os digo, ¿cuál de estas caras es la cara de ira? La cara de ira es esta. Y esto un chino también nos lo diría. Y una persona de la selva amazónica que nunca ha estado en contacto con la civilización también te diría que esta es una cara de ira. Y si no te lo sabía explicar, sabría entender el sentimiento que pretende transmitir. Esta es una cara de miedo. Esta es una cara de asco. El asco es una emoción muy transmisible porque tiene que ver mucho con la supervivencia. Gracias a que los animales veían en otros que algo les producía asco, dejaban de comerlo. Esta es la cara de sorpresa, esta es la cara de alegría y esta es la cara de tristeza. O sea, este ejercicio nunca falla, nunca falla. Lo hagas a quien lo hagas con la edad a la que lo hagas, siempre estas seis emociones básicas, que son las seis emociones básicas, tienen este mismo patrón facial. Y al final, pues nuestro estado anímico depende de esa interconexión entre el cerebro y el cuerpo, que siempre están perfectamente conectados, trabajando en equipo, y al final pues depende un poco del reequilibrio, ¿no? No todo en el mundo es happy flower, no todo es como Paulo Coelho pretende o como sale en Instagram, la vida tiene también su parte negativa, pero bueno, al final una buena emocionalidad, que es lo que nos hace inteligentes, lo que nos hace inteligentes no es tener muchos conocimientos, sino saber gestionar muy bien nuestras emociones y ser feliz. Ser feliz no es siempre estar en el lado bueno de la vida,
Ser feliz es disfrutar del lado bueno de la vida y ser resiliente cuando tenemos problemas, ¿no? Entonces, si somos capaces de mantener un buen balance entre euforia, admiración, afecto, optimismo, gratitud, satisfacción, amor, enfado, odio, tristeza, ta, 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 no sigo leyendo porque me lo tapan las imágenes, pues tendremos un buen estado anímico, seremos felices y es lo que hoy en día se considera ser inteligente, ¿eh? Hoy en día la inteligencia no viene determinada por el coeficiente intelectual, sino que viene, es el mundo de las múltiples inteligencias, etcétera, etcétera. Vamos a entrar en ese tema. Creo que voy más o menos bien de tiempo, me queda poco, ¿eh? Neuronas espejo, un descubrimiento fundamental para entender por qué somos como somos, es decir, para entendernos a nosotros mismos y para entender a los demás. A través de las neuronas espejo, lo que hacemos es una telepatía emocional. Es entiendo tu estado porque siento en mí un estado parecido al que tú tienes y por tanto comulgo con tus circunstancias, comulgo con tus emociones y podemos tener una buena relación de grupo. Es el pegamento del grupo. Como seres individuales somos extraordinarios, pero como seres grupales somos mucho más que extraordinarios. ¿Qué es esto de las neuronas espejo? Os lo cuento brevemente, un minuto. Este es Giacomo Rizzolatti. Fijaos que Giacomo Rizzolatti tiene un poco de extravagante, ¿no? Seguramente tiene un poco de cerebro de genio. Una de dos, o tuvo unos profesores que no le podaron demasiado su genialidad, o él no se dejó. Pero Giacomo Rizzolatti hizo lo que hacen los genios. Estaba investigando con unos monos, entonces les puso unos gorros de electroencefalograma para detectar la actividad cerebral. Entonces Giacomo Rizzolatti veía que cuando un mono se comía un plátano, en su cerebro se encendían, por decirlo de alguna manera, o se activaban las redes neuronales que participan en me estoy comiendo un plátano. Fundamentalmente las motoras, ¿no? Levanto la mano, flexiono el codo, elevo el hombro, abro la boca, salivo. Es lo previsible, es lo esperable. Pero un día se dejó en otro mono que había al lado, se dejó el gorro puesto y no se lo quitó. Y entonces vio que cuando el mono A se comía el plátano de verdad, se activaba en su cerebro la red neuronal de me estoy comiendo un plátano. Pero, oh sorpresa, en el otro mono que se había dejado el gorro puesto, también se estaba activando la red cerebral de oh, me como un plátano. Alguien muy cerrado de mente o muy estructurado que hubiera dicho, esto es un error de lectura, pues no sé qué, buscaría, ¿no? Buscaría algún tipo de explicación racional para no admitir lo mágico del pensamiento. Que lo mágico del pensamiento es decir, y si resulta que este mono que nos está comiendo un plátano tiene un sistema neuronal que se activa exactamente igual que el que está viendo al lado, y si resulta que esto es aplicable a otras cosas, y si resulta que esta capacidad de reproducir en nuestro cerebro lo que está pasando en otro cerebro es lo que nos define como seres empáticos o como seres grupales, y a raíz de ahí empezó una serie de investigaciones. Las neuronas espejos son unas neuronas que hay en nuestro cerebro que participan, digamos que reflejan, del nombre de neuronas espejo, que reflejan exactamente lo que está pasando en otros cerebros. Sirve para comerse un plátano, pero también sirve para el tema de la emocionalidad. Es decir, si tú estás triste y pones cara de tristeza, mis neuronas espejo activan las zonas de estar triste y me mandan a mí la sensación de estás triste, ¿no? Estoy triste porque tú estás triste. Y esto es la base de la empatía. O estoy alegre porque tú estás alegre, ¿eh? Ya hemos conectado dos cosas, la emocionalidad y la interconexión de la emocionalidad. Y esto es la razón del ser humano y la razón de grupo. ¿De acuerdo? Fijaos cómo funciona esto. Aquí hay mucho dibujo, pero no os preocupéis que es sencillo de entender. Vamos a pensar en un mono que vive en la selva tropical. Los monos, por la cuenta que les traen, huyen de las serpientes venenosas. Entonces, cuando ven una serpiente venenosa, su cerebro lo ve, lo interpreta y dice, cuidado, serpiente venenosa. Su corazón se taquicardiza,
las pupilas se dilatan, los músculos se preparan para salir corriendo, el pelo se le eriza para dar sensación de más volumen y causar más miedo. Todas estas sensaciones corporales llegan al cerebro y le dicen, miedo, huye, y el mono huye. Pero además, como está con otros monos, esos otros monos son capaces de detectar la cara de miedo a través de sus neuronas espejo, y ¿qué es lo que hacen todos? Huir. No solo sirve para que huya un mono, sino que sirve para que huya todo el grupo. Esto pasa en los monos, pero ¿nos pasa a nosotros también? Pues sí, nos pasa a nosotros. Esto, si queréis, lo podéis hacer ahora, ¿eh? Si tenéis un lápiz a mano, lo podéis poner en la boca y luego vemos qué pasa. ¿Qué pasa con nosotros? Un profesor está dando clase, cree en lo que está haciendo. No va a clase a las 9 de la mañana y mira el reloj para ver cuándo son las 2 o las 3 para irse. Cree en lo que hace, entiende lo que hace, entiende su gran responsabilidad, que es participar en la maduración de 24, 25 o 26 chavales, ¿eh? Depende de los ratios de la clase. Y esa emoción se refleja en la cara, en su cara. Y esto no lo puedes fingir. Esto es verdad como la vida misma. Es decir, si tú vas a casa, a clase, con la expresión que llaman los americanos de shiny eyes, los ojos brillantes, la transmisión de la emoción, esto llega a tus alumnos. Y tus alumnos no les tienes que decir, estate atento, para, escucha, haz la raíz cuadrada. Ellos, a través de sus neuronas espejo, van a recibir esa información, la van a mandar a su cuerpo va a bajar la frecuencia cardíaca, va a bajar la presión arterial, sus músculos se van a relajar, van a estar tranquilos, van a estar blandos, van a estar relajados, y todo eso lo manda al cerebro, y el cerebro dice, estate tranquilo, el ambiente es adecuado, el ambiente relajado, estoy feliz, estoy atento, porque la atención en los niños es fundamental, es su gran filón, pero tienen que querer estar atentos, y entonces aprenden y están bien. Si por el contrario tú vas a trabajar y te encuentras a tu jefe o a tus compañeros de trabajo con una cara de asco que no se puede aguantar, eso es profundamente contagioso, ¿de acuerdo? Por esto en las dinámicas de grupo es muy importante trabajar todas estas cosas. Y a través del rictus facial reconocemos las emociones de los demás, pero también, comillas, engañar a nuestro cerebro. Por eso, los que lleváis 3 minutos con el lápiz en la boca, habéis engañado a vuestro cerebro. Vuestro cerebro dice, tengo los labios estirados, tengo los ojos un poco abiertos, eso es porque estoy contento. Y de alguna forma, eso supone bajar un poco la tensión y supone relajación. Hay gente que lo hace, ¿no? Por las mañanas se mira al espejo y dice, qué feliz soy. Y hay otros que lo contrario, ¿no? Qué desgraciado, vaya mierda de vida, tener que ir a trabajar, aguantar al jefe, ¿no? Pues todo eso, el cerebro ya, ¡pum! El cerebro es muy emocional y se deja contagiar fácilmente de todas estas cosas. Y 2 minutos, la mente es un constructo, por decirlo de alguna forma, maravilloso. Es algo que se nos escapa. Es una cosa muy abstracta. Es algo más que el cerebro. ¿Y por qué decimos que es algo más que el cerebro? Pues porque, bueno, hay una serie de cosas que nos lo dicen, ¿no? Por ejemplo, estas rayas. Estas rayas la gente las ve torcidas habitualmente, ¿no? Pero si quitáramos estas rayitas perpendiculares, las rayas son completamente paralelas. Es decir, hay algo más, hay una lectura más allá de la cerebral que nos hace percibir cosas distintas a las que vemos. Y nos pasa también con esto, ¿no? La primera percepción es decir, es una estructura que se entremezcla uno con otro. Pero si hacemos una lectura detallada y muy minuciosa, vemos que no se mezclan unos con otros, ¿eh? Aquí también hay una elaboración más allá de lo cerebral que hace que tengamos una percepción falsa del mundo, ¿eh?
esto pasa mucho, ¿eh? Nuestro cerebro percibe cosas, pero luego nuestra mente entiende lo que quiere entender o lo que le apetece entender. Si os fijáis aquí en esta figura, todo el mundo diría que esto es un gris más oscuro y esto es un gris más claro. Sin embargo, si colocáis aquí un dedo o colocáis aquí un lápiz, veréis cómo inmediatamente veréis cómo son las dos figuras, que son absolutamente iguales de color, ¿eh? Hay una realidad más allá de nuestro cerebro, que es la mente, que hace que percibamos las cosas distintas. O, por ejemplo, aquí hay una sensación de movimiento cuando es una figura completamente estática. Y esto que a mí me gusta mucho, ¿qué veis aquí? Pues la gente dice caras, 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 cuando en realidad no hay ninguna cara. Aquí no hay ninguna cara, hay un grifo, hay una fregona, hay una lavadora, hay unos pimientos. Incluso esto, que la gente diría que es una cara, no es más que una raya y dos bolitos. Esto es un ejemplo, se llaman pareidolias, es esa facilidad de ver caras donde no las hay, que nos hace ver la importancia que tiene para nuestro cerebro el ver caras. Está tan familiarizado con ver caras, trabaja tanto a través de las caras, que el cerebro, a veces digo que es vago, pero no es que sea vago, utiliza sus recursos de la forma más eficiente posible, dice, bueno, casi siempre que me encuentro con una estructura que son dos circulitos y una línea abajo, van a ser caras. Y además va a acertar el 99% de las veces. Por lo tanto, voy a adoptar ya este circuito de reconocimiento y voy a aprovechar el resto del cerebro para otras cosas, que tienen otras faenas del cerebro, aparte de reconocer caras, ¿eh? Pero esto es lo importante, que es el reconocimiento de las caras en el cerebro. De hecho, hay una parte en el cerebro, una parte específica en el cerebro, que se dedica solamente al reconocimiento de las caras y de la emocionalidad que lleva implícitas las caras. Fijaos aquí, si yo os digo que estos son dos personajes de un cuento y que uno es Buba y el otro es Kiki, el 95% de las personas me va a decir que este es Buba y que este es Kiki. No os estoy viendo vuestras caras, pero en los actos presenciales es así, ¿eh? Además, niños, niñas, mayores, pequeños, todo el mundo dice, este es Buba y esto es Kiki. Y efectivamente, aciertan. No, claro, dice, no, es que Buba, es que este, como tiene las formas redondeadas como la B, nuestro cerebro entiende que es Buba, que ya estaría bien, ¿eh? Y dice, y este, como tiene una forma que es como una K, pues nuestro cerebro interpreta que es Kiki, que también estaría bien, pero no ese es el motivo, porque los chinos, que no utilizan B ni K, también dan la misma respuesta, ¿eh? Incluso gente que no tiene capacidad de lenguaje te señala, ¿no? Te dice Buba y Kiki. Y otro ejemplo, un poco ya resumen, de lo importante de la emocionalidad, de la transmisión de las emociones y de la función de la mente como ente superior al cerebro. Esto tiene que ver con un delirio que se ve en algunos pacientes que han tenido un ictus en determinadas zonas, o sobre todo en pacientes con enfermedad de Alzheimer, que se llama el delirio de Capgras. Capgras era un psiquiatra parisino que describió el delirio. Fijaos lo que ocurre. Cuando hay una lesión en determinadas zonas cerebrales, ocurre una cosa. El paciente es capaz de reconocer la cara física, es decir, tiene los ojos como mi hija, tiene las cejas como mi hija, tiene la boca como mi hija, tiene la piel como mi hija, debe ser mi hija, dice la parte racional del cerebro, pero por otra parte va la parte emocional, que es las sensaciones que tú tienes cuando ves a tu hija, que no son las mismas que tienes cuando ves a tu vecina, eso estamos de acuerdo, y esta parte emocional no funciona. No le llega la valencia emocional a la percepción. ¿Qué hace el cerebro ante esta circunstancia? Un ordenador se bloquearía, se apagaría, ¿no? Le llegan dos mensajes contradictorios, pum, se cuelga y hay que volver a empezar. En el cerebro no podemos volver a empezar. El cerebro, ya no el cerebro, la mente, que es algo que está por encima del cerebro, tiene que hacer una elaboración de esta información. ¿Y cómo creéis que reacciona? Es una señora que tiene los rasgos de mi hija, pero lo emocional, que es lo que a mi cerebro le importa, que es la base de la cognición, me está diciendo que no es mi hija.
por tanto, no es mi hija, pero es alguien que se está haciendo pasar por mi hija. Esto es el delirio de Capgras. ¿Vale? Entonces, y luego ya ahí entra un poco la culturización de cada uno, ¿no? Unos pensarán que es un impostor, otros pensarán que es un espía, otros pensarán que es un extraterrestre, otros le darán connotaciones divinas, eso ya depende, ¿eh? Pero fijaos que cuando lo que falla es el reconocimiento emocional, el cerebro borra ese reconocimiento y hace una elaboración delirante, ¿no? Pero una elaboración que va más allá de los rasgos faciales de una cara. Acabo ya decir que somos lo que es nuestro cerebro, que nuestro cerebro es nuestro cerebro, pero que también es nuestro cuerpo, también es la cultura, también es la educación, la importancia del hecho de ser seres sociales, que la telepatía existe, pero no la de Anthony Blake, sino la telepatía de las emociones, que, ojo, muchas veces se basan en estas cosas para leer la mente de otras personas, ¿eh? Los profesionales que se dedican a estas cosas, que las emociones nos conectan con los demás y nos conectan con nosotros mismos y que podemos tener un acceso a nuestras emociones a partir de la corporeidad, a partir del cuerpo, ¿no? Esto se basa en las técnicas de respiración consciente y todo este tipo de cosas. Que nuestro cerebro es maravilloso, es un órgano sublime, pero que aún hay una realidad mucho más allá de nuestro cerebro que es la mente y que es un terreno por trabajar y por explorar. Y que nuestro cerebro se diferencia de muchas cosas del de los animales, pero una de las cosas que hemos un poco intuido es que nuestro cerebro es capaz de adelantarse a lo que puede ocurrir, es capaz de organizar el futuro, tiene idea de futuro, ¿no? Los animales tienen una gran idea de presente y un poco de idea del pasado. Nuestro cerebro tiene una idea del pasado que no vamos a entrar a analizarla, pero que muchas veces es errónea, es un delirio, ¿no? Nosotros a veces hacemos reinterpretaciones de nuestro pasado y esto hay muchísima literatura científica, por ejemplo, en testigos en los juicios, que al final cuentan historias que ellos creen que pasó así y no fue así, que vivimos en un presente que no es tan real como nos parece, porque nuestro cerebro nos engaña con facilidad, pero lo importante es que tenemos capacidad de hacer una prospección del futuro y poner nuestro yo en el futuro, eso tiene un nombre que es la esperanza y que es un sentimiento que solo es propio del ser humano. Tenemos cerebro, tenemos lóbulo frontal y por lo tanto para nosotros cualquier cosa que nos planteemos en el futuro es posible. Y gracias por vuestra atención. Gracias a ti, José Antonio. Yo no sé si queréis, aunque bueno, vamos un poco fuera de tiempo, pero vamos, merecía la pena dedicar estos minutos de más para poderte escuchar, José Antonio. No sé si queréis trasladarle alguna pregunta a José Antonio, aprovechando que dedicamos estos minutos. No sé si tenéis alguna pregunta y si no, pues lo damos por finalizada. Entonces bueno, veo que no hay preguntas tampoco por el chat. Bueno, pues nada, vamos a clausurar entonces el seminario. Sí que, bueno, quiero dar las gracias. Me reitero en darle las gracias a los profesionales de los grupos de trabajo que han expuesto hoy pues todo ese trabajo que han desarrollado a lo largo de este año dentro de Talento y por la exposición que nos ha hecho José Antonio, que bueno, pues nos ha ayudado mucho a ubicarnos en cómo funciona nuestro cerebro y de qué manera todo esto lo podemos aplicar a la hora de tratar con las personas que atendemos en nuestros centros.
Y nada, sin más, daros las gracias. Recordaros que tenemos un cuestionario de evaluación que, por favor, si podéis, nos es súper importante ese feedback que nos dais de todos los seminarios, si podéis contestarlo antes de poneros con otras cosas. Y sin más, despedirme y gracias a todos por vuestra atención y vuestra presencia hoy. Que tengáis buen día. Gracias.